Bueno, pues ahí está nuestra introducción a la serie Fundamentos Bíblicos, nuestra entrega número 3, entrega número 3 de Fundamentos Bíblicos. Bueno, pues estamos llegando indudablemente y definitivamente a esta siguiente parte que es elemental. Un fundamento, verdad, del día de Cesar, el Shabbat, día de Cesar. Bueno, yo creo que todos los que vieron desde hace unas horas, verdad, fundamento número 3, desde el principio hasta el final, el día de Shabbat. Y es que, miren, eh, ya lo sabemos, ya lo leemos, ya lo vemos en la historia y... Ya hemos entendido también verdad la, la interferencia constantinopolitana y teológica etcétera pero pero aquí viene el pero pero aún así todavía hay algunas cosas que seguir mencionando y más para uno que otro verdad que eh, suele acercarse después de la cristiandad a en lo que se conoce como raíces hebreas movimientos mesiánicos y todo esto porque hay todavía verdad este en este sentido este un montón de cosas verdad que para algunos eh, o no quedan claras o, eh, o de plano pues eh, este los confunden no déjenme acomodar bien el texto porque voy a estar ocupando esta parte de arriba vamos a ponerlo otra vez por aquí porque voy a citar directamente obviamente el texto concerniente de verdad a el shabbat eh, como eh, momento número uno por supuesto de el tiempo de cesar y bien no podía quedar fuera, por supuesto, este fundamento y es que eh, no está de más, no está de más. La verdad es de que todavía hay muchas personas, ¿verdad? De, en todos los lugares de la cristiandad que recientemente están apenas eh, sabiendo, ¿verdad? Un poco de la historia, un poco de, de esa parte de la Biblia que aunque siempre... Siempre la estuvieron leyendo y en todas las Biblias aparece una y otra vez. El punto aquí es: ¿cómo es posible, verdad, que con todas las evidencias todavía no salgan huyendo de Babilonia del Dominis Dei Constantinopolitano, del día del Sol Invictus que él acomodó? bajo sus creencias en aquello que se llamaban creyentes del cuarto siglo y que, y que bueno, a estas alturas todavía hay quienes de plano dicen este es el día y tienen sus argumentos, por supuesto, teológicos que a la luz de la escritura están totalmente, ¿verdad? Totalmente ridiculizados y evidenciados de la manipulación y la tergiversación. Ajá. Como aquel de Pablo, ¿verdad? De Tarso, el día primero de la semana estábamos reunidos y que como no entienden lo que está pasando y no leen ni siquiera lo que les rodea, creen que es un domingo a las 12 del mediodía en el culto dominical. O aquel otro, ¿verdad? Que dice, cada primer día de semana junten cada uno lo que propone en su corazón para mandar una ofrenda. Y se toman de ahí para pensar que estaban el domingo, ¿verdad? A las 12 pm, en el culto dominical. Y hasta ahí, son los, únic son los únicos dos textos, ¿verdad? Este, obviamente, Paulinos, ¿eh? Y que pff, obviamente es una locura, ¿verdad? Incluso cambiar lo que no solo la Torah dice y los profetas y el Mesías, sino aquello que los emisarios también... Dieron por hecho uh -huh. lo que siempre fue el día de cesar desde el principio hasta el final. Uh -huh. Bueno, dicen por acá, dicen que porque los apóstoles se reunían cualquier semana, aparte de Shabbat. Vamos a ir hablando de estos, de estos comentarios porque hay personas también, hay personas también que dicen no, 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 mira, el día de reposo es el día que tú quieras. Tú trabajas tus seis días, los que quieras. Dice, si tú quieres, dicen unos, descansar el lunes, ese es tu día de reposo. O el martes, o el miércoles, y así, y así se lo toma como... Hay de esos. Por otro lado, ¿verdad? Está, ya saben, está el mesianismo, el Shabbat lunar, y todas estas cosas, ¿verdad? Y... No, 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 no. Ahorita vamos a tratar de, de, de enmarcar todas estas cosas, ¿no? Y bueno. No solo la escritura, tenemos la historia, también tenemos los mismos comentaristas, tenemos la, es más, tenemos los mismos episodios con el famoso Constantino, que fue otro testigo de que el, el Shabbat hasta el día de hoy y la semana que tenemos no es romana, no es católica, no es nada de esto, es la semana de la creación, es la semana de, eh, del maná. Entonces, y, y esto es importante porque estamos hablando desde el principio. ¿sí? Los que nos van siguiendo, ¿verdad? Y yo supongo que ya todos los que están aquí, no solamente estuvieron en las transmisiones, incluso los que eh, están siguiendo la serie, aún las grabaciones, ya saben que acabamos de empezar esto. vimos una introducción, ¿verdad?, general, ¿verdad? Sobre fundamentos bíblicos. Eh, Hablamos del creador y su primogénito, hablamos de cómo fue el origen, ¿verdad? De la eternidad y del de primogénito, del primigenio y el unigénito. Y después nos fuimos, por supuesto, ya a la creación, lo que el Mesías menciona en el principio, hablando de que ahí estaba eh, Adán, ahí estaba Adán y Eva, la famosa, el famoso Adán el famoso y la famosa Eva, ¿verdad? Y hablamos también de la intervención del caído y lo concerniente. Entonces estamos hablando desde el principio y aquí también vamos a citar, por supuesto, un texto que eh, también el Mesías ¿sí? eh, citó de una u otra forma eh, del Shabbat. Y, y que obviamente cuando se acuerdan la vez pasada que yo les dije, miren, este, si lo menciona el Mesías, ¿por qué no creerlo, verdad? ¿Por qué no creerlo? Eh, y ahorita lo vamos a localizar de una vez también, porque eh, como les dije la vez pasada, ¿no? Si el Mesías lo menciona, ahí está. Si el Mesías lo menciona, por supuesto que lo vamos a creer. Por supuesto que lo vamos a creer. ¿Sí? Y bueno, estoy tratando ahorita de también localizarlo para ponerlo. Dicen por acá, dicen que Dios bendijo todos los días y que Jesús es el reposo. Bueno, ya saben, ¿verdad? Todo esto. Sí, 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 esto lo vamos a retomar otra vez porque... Eh, como si estuviéramos diciendo que el resto de los días son malditos <laughs> como si estuviéramos diciendo o negando que el Mesías es nuestro reposo sí por supuesto que no estamos negando nada de eso uh -huh. este como si nosotros estuviéramos verdad este atentando verdad uh -huh. y al Mesías, por cierto, lo acusaron muchas veces, ¿verdad?, sobre quebrantar el día de reposo. Y ese no era el punto en el caso del Mesías, sino que evidentemente, pues, él, él lo observaba, pero lo que hacía él no estaba en contra del mandamiento. Y este estoy tratando de ubicar, porque dice. En Mateo 12, voy rápidamente ahí. Uno, como muchos textos, eh? Mateo 12, vámonos. El famoso día de reposo, cuando los discípulos van y toman espigas, y hay una acusación ahí, ya saben, ¿verdad? Hay una acusación ahí, el Mesías les da. Una respuesta favorable a los discípulos los acusadores tienen que quedarse callados uh -huh. habla sobre cosas lícitas y la comida y el alimento es lícito en Shabbat y más obtenerle el eh, podríamos decirlo el, el obrero es digno de su salario verdad y ellos tenían que comer así que les pone un ejemplo ahí sobre sobre lo que hizo David un día. Uh -huh. Entonces, este, eh, eh, en este texto, por ejemplo, que ya lo hemos citado antes, ajá, dice eh, que él, él es el Señor del día de reposo, ¿sí? porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Ahí está. Uh -huh. Es decir, el Mesías. El, el Mesías mismo y vamos a ponerlo aquí grande ¿sí? eh, está as, está haciendo uso de la misericordia para con sus discípulos porque estaban en Shabbat y estaban sirviendo estaban enseñando estaban acompañándole y en el traslado ¿sí? tienen hambre y no les permite seguir andando, ¿verdad? Y un mandamiento superior en ese momento es misericordia de ellos para que puedan también tomar una porción de comida y continuar su camino, ¿sí? Continuar su camino. ¿Y, ¿y qué es lo que ocurre al final? Cuando les da esa explicación, dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del Día de Reposo de Ión, bueno, eh, día de cese, básicamente aquí está diciendo día de, del día del césar, del día del Shabbat, ¿cierto? Este, como otros textos, es, y bueno, obviamente también hay que saber, hay que saber, ¿verdad?, que las versiones a veces no nos favorecen porque eh, a veces se cita, ¿verdad? Eh, sábado como si fuera Shabbat. Ahorita vamos a hablar también de esto. ¿sí? Ahorita vamos a hablar también de esto, de estos nombres. Pero lo que quiero aquí conectar es esto. Vamos a poner las versiones, ¿vean? Porque el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Es Señor del Shabbat. Él es el Señor del Shabbat. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir aquí? No nos vamos a meter, ¿verdad?, en, este, en, en lo que está pasando ahí, porque hay una acusación eh, malintencionada. Hay una acusación malintencionada. ¿sí? Este, hay una acusación tendenciosa. Tendenciosa. ¿sí? Y el Mesías pone un ejemplo de David, etc. Les habla de la misericordia que tiene para con ellos, de que quiere darles de comer, de que quiere permitirles, ¿sí? Comer. Entonces, este, no hay transgresión, pero bueno, a lo que voy, el punto es este. Uh -huh. Dice, se le ha dado autoridad incluso para decidir qué es y qué no es permitido en Shabbat... Aquí esta versión añade, añade autoridad. Fíjense nada más, esta versión quita la expresión porque el Mesías es el señor del Shabbat. Y aquí da una explicación, eh, podríamos decir, eh, lo que está tratando de decir, ¿verdad? al Mashiach se le da autoridad incluso para decidir qué es y qué no es permitido en shabat Es decir. El Mesías estaba diciéndole a los maestros de la ley que estaba permitido en ese momento hacer uso de la misericordia, como lo hizo David con su gente, de que no habían comido y de que si ahí había alimento, ¿verdad? Y no lo había comido nadie, ellos lo podían aprovechar. Y el Mesías le está dando la misma explicación. Pero bueno. El punto que yo les quiero mencionar para irnos a Génesis 2 es este. El Mesías está mencionando el Shabbat. Y no es el Shabbat que cada quien quiere, ¿ok? No es el día lunes que cada quien quiso, no es el martes que el otro descansa, no es el miércoles que se le dio la gana al otro, no es el jue jueves que se le antojó al otro, o no es el domingo que puso Constantino, o no es el viernes de los musulmanes, ¿va? no, está hablando de el Shabbat ¿sí? ahí está bueno y hay otro texto que ahorita voy a citar este que ahorita lo vamos a encontrar a ver eh, Dice, creo que está en Juan. A ver. Bueno, si alguien lo encuentra antes... ¿Dónde está? Bueno, si alguien lo encuentra antes, por aquí lo añade. Ahorita me acordé de este texto que es donde dice el Mesías. Dice porque el día de reposo fue dado para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Uh -huh. por ahí alguien si lo ubica antes ahí me lo pasa por favor para según yo aquí lo tenía a la mano ya lo perdí a ver bueno ahorita, ahorita lo vamos a encontrar ahorita alguien bien a lo que voy es esto hay suficientes textos hay suficientes textos en el brinhadasha del Shabbat que el Shabbat es el Shabbat. ¿Me entienden? Número uno, el Shabbat es el Shabbat. ¿Sí? Este, uh, voy a poner este otro texto: Mandamiento. Uh -huh. Juan 14, 21. Pone Beatriz Grajales. A ver, vamos a ver si es este el que estoy tratando de buscar. Gracias. Si es este, vamos a ver. Uh, no. Bueno, no es este. No sé cuál estaba citando por aquí. Bueno, si alguien lo tiene aquí, lo pone mejor en, en el chat que aparezca todo ahí. Si alguien lo tiene por ahí. Número uno. Vamos al mandamiento. ¿Ok? ¿Qué es mandamiento? ¿Se sostiene o no se sostiene? ¿Hasta cuándo es? ¿Es de principio a fin? ¿Para quién es? ¿Para quién es? Porque luego resulta. Resulta, ¿verdad? Que vienen unos y dicen, no, 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 es que eso es para los judíos. Como si los judíos fueran los únicos humanos. <laughs> Marcos 2.27, a ver, ya están poniendo aquí. Vamos a ver si ese es. Porque no podemos aquí estar uno tras otro. Vamos a ver. Sí, Marcos 2.27. Ah, gracias. Vamos a ver si es este. Eh, ah, pues es este. Ah, pues es el mismo, ¿verdad? Donde se le estaba explicando, ¿verdad? Sobre, sobre el Shabbat. Es el mismo de los sembradíos. Es el mismo, no sé por qué yo estaba ahí en Mateo corto. Bueno, vámonos para acá. Aquí está otro. Aquí está otro. El Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Así, el Hijo del Hombre es también Señor de Shabbat. Lo que, está diciendo, lo que ya habíamos leído, ¿verdad? Estaba un, un verso antes, yo estoy perdido. Bueno, ahí está, gracias, gracias. Ahí ya la encontraron. Bueno, pues ahí estaba, ya estaba, pero estaba yo errado. Bueno, a ver, es mandamiento, ok. Fundamento bíblico que vamos a ver en Génesis cuando el Todopoderoso, ahora, número uno, ya hablamos del Todopoderoso Creador que a través del Mesías habla. La, la, bar, la palabra Bayomer, y dijo y habló, y por, y por medio de él fueron creadas todas las cosas. ¿okay? Esto ya lo vimos en la entrega pasada. Ya lo vimos en la entrega pasada. El Creador y su primogénito, ¿verdad? la creación. ¿okay? Hasta aquí estamos bien. Todos somos creacionistas. ¿sí? Todos creemos que el Todopoderoso hizo todas las cosas. Creemos que. Formó Adán y Java a través del primogénito, le dio la figura, la forma del Mesías, sopló en ello, les dio vida, ahí estuvieron, ya hablamos de la intervención del maligno, etcétera. Pero estamos en el mismo momento, el momento que forma todas las cosas. Y, y el Mesías lo mencionó. Cuando dijo en el principio fue así, y cuando dijo el día de reposo, tienes que irte indudablemente a Génesis 2. Y ahorita vamos a ir. Aquí tenemos otro testigo en donde el Mesías no niega el Shabbat, da la interpretación correcta, da lo que es permitido hacer, no como los fariseos, que los fariseos decían está permitido cortar. Fíjense que el problema y aquí voy a regresarme aquí, ¿verdad? Fíjense, dice que cruzaban los sembrados y al pasar sus discípulos empezaron a arrancar espigas. Escúchenme bien. La acusación de los fariseos era por lo que se conoce en la tradición judía como Abod okay, Melachot. que son las transgresiones del, por, por trabajo, por, por ejercer un trabajo. Escúcheme bien, y a todos los cristianos también, ¿verdad? Si están interesados, que digan ay, pues es que ahí él quebrantó el sábado, quebrantó el Shabbat, no lo quebrantó quebrantó una ley tradicional legalista, vamos, una legalidad rabínica dentro de las 39 prohibiciones de trabajo, transgresiones de trabajo en Shabbat, que ellos, cuando dijeron esta es una melajá, o sea, una, un, una, una fuerza, un trabajo, ejercer poder sobre algo, ellos dijeron, entonces está prohibido arrancar espigas. Y ellos pensaban que si está prohibido trabajar es salir al campo y, y cosechar y y, ¿verdad? y todo lo que hacían de agarrar sus espigas y llevarlas a la casa, guardar las espigas, todo eso. Yeshua no estaba haciendo eso ni sus discípulos estaban haciendo eso. Ese Shabbat que estaban cruzando por los sembrados y que Mashiach tuvo misericordia de ellos y que quisieron comer y que en la Torá dice que cualquiera que cruzare... Algún sembradío tenía permitido que mientras pasaba cortar y comer, sean frutos, sean espigas, lo que sea. Mientras pasan, no está prohibido. Ahora, si se llevan un kilo, dos kilos, eso es robo, eso sí está prohibido. ¿sí? Pero no estaba prohibido. Hay un mandamiento en la Torah que dice, cuando alguien pase por tu sembradío y tenga hambre, está permitido que mientras pasa arranque y coma no estaba prohibido. En Shabbat tampoco mientras pasaban esto. ¿Cuál era la prohibición de los fariseos? Está prohibido cortar una sola espiga. Para ellos era una de las 39 melajot cortar. Cortar. Y cuando los vieron a ellos estaban cortando las espigas melajá. Está haciendo una obra en Shabbat. Y entonces por eso le dicen, "Oyes, ¿Por qué hacen en Shabbat lo que no es lícito? Ellos, para ellos no era lícito, ¿verdad? Lo que era cortar, es una melajá, rabínicamente hablando. Y aquí es donde Yeshua les dice: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No se dan cuenta, no se acuerdan cuando David entró y además tomó de, ¿verdad?, de la, de los panes, de la presencia, etc. Y ahí les da explicación. Uh -huh. Ah, gracias Jimena Arce, Levítico 19, del 9 al 11. Vean, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no siguen hasta el último rincón de sus campos ni recojan todas las espigas que queden, déjenlas para los pobres y los extranjeros. Ahí está, tanto las esquinas como cualquier sembradío que pasaba alguien podía comer. Bueno, eh, no está de más esta explicación, es importante porque también hay cristianos que dicen: Ay, mira, ya ves, ahí violó el Shabbat, él, él podía ser No, tranquilos. Era un mandamiento y lo que sí estaba especificado él lo hacía. Pero esto era más cuestión rabínica. Uh -huh. Ah, Deuteronomio 23, 25. Este es el que yo mencionaba. Si entras al trigal de tu prójimo, podrás arrancar espigas con las manos. Vean, pero no cortar el trigo con la hoz. Deuteronomio 23, 25. ¿Se dan cuenta? Estaba permitido. Y en Shabbat no había problema porque. Misericordia es mejor antes que sacrificio y lo que estaba haciendo es permitirles comer, ¿ok? Entonces eso no hay problema. Era problema de los fariseos, era su legalidad, era su legalidad. Es como todas las religiones, es como lo que sea, es como es como los mismos católicos y cristianos domingueros que en sus iglesias dicen prohibido este venir con jeans prohibido que traigan esto prohibido que estén masticando chicle ¿verdad? mascando chicle, prohibido que se tomen una soda prohibido que esto, hagan de cuenta, esas prohibiciones domingueras, hagan de cuenta es fariseísmo puro prohibiciones de hombre en sus días, en sus formas, hagan de cuenta hagan de cuenta que ustedes llegan a un templo, ¿verdad? con sus tenis deportivos ¿verdad? y este y y unos shorts, ajá, y llegan y traen una, una, un jugo, ¿verdad? Y se sientan. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a llegar alguien y va a decir: Estás en la casa de Dios. Pasa por aquí, hermanito. Mira, te vamos a, a, a pedir, por favor. No puedes entrar a la casa de Dios en esas fachas. A la casa de Dios se viene así y así. Empiezan con su discurso. ¿verdad? Eso es fariseísmo pleno. Completo este, del siglo XXI, ¿Sí? el fariseísmo. Hagan de cuenta que están viendo los fariseos del primer siglo. Llegaban con Yeshua, cualquier ¿Por qué estás sanando en Shabbat? Hay seis días para sanar, puedes hacerlo todos los seis días, pero en Shabbat no se hace. No estaba prohibido sanar en Shabbat. ¿Cuál era el problema? Los fariseos, los religiosos que para todo ponían un pero en sus días. Uh -huh. Estaba quebrantando una, una obra de la ley, exactamente. Es decir, un mandamiento añadido de los hombres. Uh -huh. Prohibido andar sin corbata. Ya me acuerdo, verdad? En la iglesia, en la última que estuve, como era, pues, como era de ahí, verdad? De ya, de de de, de cómo se llama? De la cosa esta, verdad? Del equipo ministerial le llaman, verdad? Del cuerpo ministerial tienes que traer de traje a ver antonio espérame yo no tengo ni tengo trajes y corbata ni tengo cómpratelas consíguelas por lo menos corbata y ahí va ¿verdad? ley ley para todos los los ministros corbatita imagínense nada más no prohibido entrar al niños al servicio dicen por acá verdad no se puede subir al púlpito con jeans, no se puede predicar saco, eh, sin saco y corbata, cosas de estas. Esto es fariseísmo puro, legalismo, son obras de la ley. Bueno, cerramos paréntesis de ejemplos. Esto es lo que estaba pasando aquí. Uh -huh. y, y además, adicional, ¿qué les dice el Mesías? Además, ¿saben qué? El Shabbat fue hecho para el hombre. No el hombre para el Shabbat. Atención, por favor. Mandamiento que vamos a ir ahorita a Génesis para, para recordar el fundamento. Número uno. Número uno. El Shabbat, el Eterno, lo hizo para Adán, para el hombre, para el terrenal. Era para que se sirviese de él. Era para que lo usara para cesar, para detenerse de su obra para bendecirlo, para santificarlo, para aprovecharlo, para cesar, para buscar más al Todopoderoso, para este momento entre todos, exaltar al Eterno. Y aquí Yeshua les dice, fue hecho para eso. No fue al revés, no fue el hombre hecho para el Shabbat. ¿Por qué? Porque los religiosos, los fariseos, habían establecido ya. Un servicio humano al Shabbat, no servirse del Shabbat. Fíjense la diferencia: una cosa es servirse del Shabbat y otra cosa es servir al Shabbat. Yo sirvo al Eterno obedeciendo el mandamiento sirviéndome del Shabbat, porque el Shabbat me hace bien. Pero el judaísmo lo que hizo es todo lo contrario. Terminaron sirviendo el Shabbat con un montón de leyes, con un montón de prohibiciones, con córtate los pedacitos de papel, con no prendas fuego, no prendas las luces, con esto, con no prendas equipo, nada, un montón de leyes. Hagan de cuenta, ahí les va, ahí les va, hagan de cuenta los cristianos. Perdónenme los que estén escuchando, pero valga otra vez el ejemplo. Y no es ataque, son, son, todo el tiempo son cosas reales. ¿Sí? ¿Qué te dicen en las iglesias cristianas? Hermano, es el día del Señor. Tiene que venir a la casa de Dios. Ahí está, ley humana. Ya no es, ya no es, sírvete del dominis. Ya no es, haz tu servicio y entrégale. No, ya es, tienes que venir el domingo. Tienes que venir a servir el domingo. Sirve al domingo. Vente. Ven a tu horario de culto, este, sea activo, haz algo, recibe, bienvenida, canta, saluda, levanta la mano, sírvelo. Tienes que estar a esta hora, esta es hora de servicio, después, y peor, si estás entregado, no, pues estás entregado todo el día, ¿verdad? Como cuando me tocó a mí, ¿no? Esto es fariseísmo puro. En vez de que les digan, el día es para ustedes, así que quédense en sus casas sírvanse de él, disfrútenlo, cesen, sirvan al eterno, estudien la palabra. Ah, no, los hacen esclavos del domingo. Y eso que es el domingo todavía fuera el Shabbat, ¿verdad? Cosa que pasa con los mesiánicos. ¿Quién no pasó por esos lugares donde el Shabbat era? Una forma de estar esclavizados Si tienes que llegar y tienes que apurarte y tienes que correr y ya te enojaste y ya se te quemó la jala y se te olvidó comprar el vino kosher y que ya están enojados y que y luego córrele a la sinagoga y todo el día ahí cansadísimos escuchando miles de cosas, verdad y cansadísimo todo y estás ahí atrapado y ya te quieres ir a tu casa y <laughs> quién no vivió esto, todos los que pasamos al principio por eso. Te haces esclavo de Shabbat. Y ya no es el Shabbat para el hombre. Ahora ya es el hombre para el Shabbat. ¿Cierto o no es cierto? Uh -huh. Lo hacen muy pesado. Y además, ¿verdad? El ídolo de la, la reina de Shabbat en el, en el mesianismo, ¿verdad? La diosa del Shabbat. Uh -huh. Bueno, sirva de ejemplo porque también tiene que ver con esto. ¿Qué? Vamos a ver qué, qué, qué es este mandamiento, el día de César. Bueno, Yeshua entonces, Yeshua habló del Shabbat, Yeshua dice que Él es el amo del Shabbat, Yeshua dice que el Shabbat fue hecho para nosotros, no el miércoles, no el lunes, no el domingo, no el jueves, no el viernes, el Shabbat... No es de que ay no, pues es que yo ya trabajé mis seis días y, y me toca descansar el jueves. Ese, ese no es el mandamiento, ese es tu problema. Ese es tu problema en tu mundo, en tu sistema, en tu exige, en, en, en tu esclavitud. ¿Me entienden? ¿Cuál es la gran diferencia aquí que el Eterno establece un día y tiene que ser para toda la humanidad? Que la humanidad cambie, que no lo guarde, que lo tergiverse, que lo... eso es el problema de la humanidad y cada uno dará cuentas. ¿Cierto? Pero, el punto acá, Yeshua habló del Shabbat y del Shabbat de cese y el cese siempre es el séptimo día. Nunca van a ver a Yeshua diciendo un lunes, ahora nos tocó este Shabbat o un jueves. Este, ahora nos tocó este Shabbat porque trabajamos ¿verdad? de viernes a miércoles cansadamente. No, siempre los días de Shabbat estaba sirviendo, estaba enseñando, llegaba a entrar a la sinagoga, llegaba a ir a las casas para enseñar, y ya llegaba a estar en, en las barcas también en las orillas para enseñar debajo de los... Siempre en Shabbat está haciendo el servicio el Eterno. ¿Se dan cuenta? Y por eso Él es el amo del Shabbat. Ahora entiéndase que es Shabbat, ¿eh? aunque okay, también vamos a hablar de eso. ¿no? Sirva todo esto nuevamente para decir el Shabbat desde el principio, a través del Mesías, y hasta el día de hoy, que es Shabbat, es ese. Y ahorita voy a hablar también de esta semana, porque luego vienen unos, unos mesiánicos y. Un día entró uno también seguido, de pronto llega uno que otro y, ay, ah, todavía están con no sé qué, el sábado de Roma y que no sé qué, y que la semana romana y, y salen con sus locuras porque andan con el calendario Oceano y que el Shabbat lunar y que a veces les cae el miércoles y a veces el jueves y a veces el viernes y están moviendo y tienen que ajustar sus días y luego viene una semana, ya no es de siete días, una un mes es de ocho días y luego guardan, ah, es una locura con estos mesiánicos. Sacan cada cosa, y vamos a recordar que dice la historia. Vamos a citar las fuentes históricas ¿sí? en donde la historia dice que el mismo Constantino adopta la semana hebrea, la semana semita, la semana de los israelitas, de los hebreos, bíblica, deja sus ocho días de, de semana romana, adopta la semana de siete días. Y la evidencia más grande es que él detesta el Shabbat y cambia el domingo. Mueve la solemnidad del Shabbat al día domingo. Esta es la prueba más histórica que puedes encontrar de que la semana que tenemos es la semana de la creación, es la semana del Maná. Lo único, obviamente, él y todos y todos sus feligreses hasta el día de hoy, que guardan el Dominis Day, porque es el día del sol invictus. ¿Qué quiere decir? Que el Shabbat simplemente él lo excluyó, pero el Shabbat sigue siendo Shabbat. Punto. Es decir, tenemos la semana históricamente corroborada. No solamente el pueblo de Israel la encontró, se la reveló el Eterno cuando le dio el maná. Ellos sabían cuál era el séptimo día. No solamente eh, ¿verdad? en la creación aparece, aparece en la semana del Maná, aparece en la época de los profetas, aparece el regreso del exilio, aparece en la época de Yeshua, tenían la misma semana y el Shabbat era el mismo, en la época de los discípulos, 300, 400 años después, hasta que viene Constantino y solamente la adopta y adelanta, el día solemne, mueve el día solemne, y luego vienen los nombres. Cuando estableces la, la semana, vienen los nombres de sus dioses. Y si es cierto, si es cierto, viene el Dominis, que es el Sol. Es primero el Sol en, el, en, en su sistema, ¿verdad? Que él tiene. Dominis Day, el Sol invicto. Luna, lunes. Y si sí, viene Marte, viene Júpiter, en efecto. Viene Saturno, ¿verdad? Y viene Venus. Y luego viene... Eh, ah pues viene luego Saturno ¿verdad? Donde viene el sábado Entiendan Una cosa es que él le nombre así Otra cosa es Cese El Shabbat que no es en sábado Ya todos sabemos El Shabbat comienza el atardecer Del viernes gregoriano Justo ahora ya cae el sol Ya entró el Shabbat No, no tenemos que esperar al sábado El sábado es grecorromano Ahora ya entra el Shabbat y siempre fue así, y va a seguir siendo así hasta que esta edad presente concluya. Le pese a quien le pese. Corroborado en la historia bíblica y en la historia de, de la edad de, la, de las naciones. Uh -huh. Fíjense, Juan Corral, de Roma se quedó. Nos vemos en ocho días, ¿verdad? O, o sí, de la, de, de la semana romana. Fíjense. Es, ahí está. Porque ellos, ellos tienen la semana de ocho días y, y ellos adoptan la semana de siete y solamente Constantino mueve la solemnidad. Uh -huh. Bueno, ahí está, Saturday, viene en inglés, Día de Saturno, fíjense. Y, pero ese fue un problema de nomenclatura de, de, este, de Constantino. Shabbat siempre es Shabbat. Uh -huh. Y ya saben que en hebreo está Yom Rishon, día primero, Yom Sheni, segundo, Shilishi, tercero, Revi, cuarto, Hamishi, cinco, Shishi, sexto, Shabbat, séptimo. Eso siempre fue en hebreo, y así dice en la Biblia. Va Yom Elohim y dijo Elohim, sea la tarde y la mañana. Y bueno. Hablando de eso, ya desde, desde la creación, la tarde y la mañana, Erev, ¿verdad? Siempre y en las solemnidades también aparece, por supuesto, que el día solemne comienza el atardecer. De atardecer a atardecer. ¿Okay? Ahorita vamos a hablar también sobre este, este, este conteo. ¿no? Entonces, importante. Es un mandamiento que lo vamos a ver ahorita. Aquí es lo que quiero, estoy abarcando un poquito de historia, un poquito de controversias, ¿verdad? De todo esto. Pero la semana no se ha movido para aquellos que la han guardado, observado, conservado. Porque muchos dicen, ¿y cómo sé que este día es Shabbat? ¿Y cómo sé que no lo ha movido alguien? ¿Cómo sé que no lo han cambiado? Fíjense qué interesante, y es una buena pregunta. ¿Cómo lo sabemos en la historia? desde que el pueblo de Israel sale, desde que está en la tierra, desde el regreso del exilio en la época de Yeshua, en Constantino se vuelve a confirmar la semana, otra vez repito, lo único que hace él es mueve el día solemne y punto. Sí, si ellos guardan el, el que le llaman Dominis Day, pues simplemente nos regresamos hacia atrás y ya tenemos el Shabbat. Ahora, ese es referente a el conteo de Constantino pero el judaísmo, por otro lado, con todo y todo, aunque no creían en Yeshua, ellos siempre guardaban el Shabbat. Y también siempre está registrado en la historia. Ellos no tuvieron ningún problema con esto. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues ahora sí vamos a Génesis 2. Vámonos al mandamiento. Vámonos al mandamiento. Aquí está el mandamiento. Es mandamiento. Está aquí. Está en Éxodo, cuando se revela el Shabbat, cuando cae el Maná. Está en Devarim, cuando se vuelve a repetir. Éxodo 31. Ahorita vamos a ir a Éxodo 31. Está en todos los profetas. Si guardares mi día de reposo para no profanarlo, ¿se acuerdan? Está en Isaías. ¿Verdad? Eh, en toda la escritura está el Shabbat. El día de cese. Uh -huh. Eh, vean, Jimena añade un dato histórico: el 7 de marzo del 321, el emperador romano Constantino el Grande emitió el edicto declarando el domingo como día de descanso. En el venerable día del sol, que los magistrados y las personas que residen, dicen las ciudades, descansen y que todos los talleres cierren. Ahí está. Y esto está, esto está documentado, ya lo hemos citado antes. Y obligó a su pena de muerte el cambio. Después hubo cierta tolerancia y dijeron, bueno, los que quieran también el sábado, pero tiene que ser el domingo oficial. Y en otros lugares, ¿verdad? esta es la imposición, esto fue, esto fue el nuevo orden mundial de Constantino. Sí, ya desde entonces el nuevo orden mundial ya estaba. Hay por ahí unos adventistas, ¿verdad?, que andan, no, que van a cambiar y que el domingo va a ser el oficial y que el domingo y que todo el tiempo están con el domingo. Espérenme tantito, se les pasaron 1700 años. Desde hace 1700 años ya impusieron el domingo, ya es oficial hasta en las naciones, en la religión constantinopolitana y vaticana. Fíjense, siglos constantinopolitanos, siglos y siglos católicos romanos y estos últimos siglos. Eh, cristianos evangélicos que, que básicamente pues es, la, es el puro desperdicio de, de, de la iglesia constantinopolitana y vaticana que es lo que queda y toda la gente pues cegada ignorante toda la gente nomás recibe lo que les dan y lo obedecen ¿Sí? es, es, es la basura de todos estos siglos de religión y obviamente pues vergonzoso es ridículo me perdonan pero eh, todavía que alguien se sostenga ahí es, es de lo más ridículo ¿sí? bueno Déjeme aquí, no sé por qué se detiene nuestro background. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ver si ahí ya se reproduce todo. Desde esa fecha estaba. No, sí, ya hubo un nuevo orden desde entonces. Bueno, fundamento bíblico. Vamos al mandamiento. Otra vez. Si Yeshua. Lo enseñó, lo guardó, lo mencionó. Si Yeshua dijo que el Shabbat es para el hombre, fíjense, no dijo es para el judío. No dijo el Shabbat es para el, el hebreo, no dijo es para el israelita. Ah, y esta es otra cosa fenomenal. <laughs> Yeshua no dijo porque el Shabbat fue creado para el judío. Yeshua no dijo... Porque el Shabbat fue hecho... Para el israelita... O para el hebreo... Yeshua dijo... El Shabbat fue creado para el terrenal... Para Adán... Impresionante... Escuche todo el mundo entero... Seas de la religión que quieras... ¿verdad? Tienes que cambiar tu vida... Si eres cristiano... Eres la última escoria... De, del Constantinopolitalismo... Y Vaticanismo escápate ya de esa basura y todo eso, porque el Shabbat, dijo Yeshua, fue dado para el terrenal, para el humano. Con esto es más que suficiente y determinante. Punto. No dijo para el judío, no dijo para el israelita, no dijo para el hebreo, dijo para Adán, para el terrenal. Con esto acabaríamos ya la, la, la entrega, se acabó listo, quien no lo guarda es su problema. Pero bueno, tenemos muchas cosas, muchas más que decir. Uh -huh. El Shabbat es también nombrado en el libro de ciencia por acá, en una alusión, en una alusión, una forma de verlo, sí, cuando dice que eh, Yohanan estaba también en el día del Adón, podríamos pensarlo, ya lo hemos mencionado en alguna ocasión. Pero bueno, no hay necesidad. Eh, por decirlo, escúchame bien, no hay necesidad encontrarlo en Apocalipsis si los creyentes del primer siglo, después del Apocalipsis, después de Juan, siglo II, siglo III, lo guardaban sin problema hasta que vino Constantino. Y en todo el libro de los Hechos, y en todo el Virja de Asha aparece el Shabbat hasta Shaul de Tarso. Y después vamos a ir al final como los apóstoles ordenan, escúcheme bien, y tenemos una entrega exclusiva de esto. Me adelanto, vamos a ir más adelante como los apóstoles ordenan a los de origen gentil guardar el día del Shabbat. Se van a asombrar los que no lo han visto, ya llegaremos ahí. Bueno, uh, dice Jimena, el Shabbat está dado desde el principio de la humanidad pero con el tiempo y rebeldía lo olvidaron después a los israelitas les dice que se acuerden y que será señal de reconocerle como su Elohim. Por cierto, esto es muy interesante, es verdad. Vámonos de una vez a Éxodo, Éxodo 31, si no mal lo recuerdo. Este, ahorita vamos a ver algo interesante. Aquí está. ¿Verdad? Beshamru ben Israel et Shabbat. Hasta hay un canto, ¿verdad? La so de Le Dridolam. Ahí está. Es una señal para siempre, para siempre. Entre mí y los, y los israelitas, porque en seis días el Eterno hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó. Aquí se los estaba recordando a los israelitas, de que es de él, del Eterno. Éxodo 20. Éxodo 20 dice: 8, Éxodo 28, acuérdate del día de Shabbat, del día de César. ¿Eh? Fíjense, José Abad Pinto, que está en Alemania, dice: Domingo en alemán se dice Sonntag, se traduce día del sol, Tag es igual a día y sone es igual a sol. Ahí está, hasta en alemán. Y por supuesto, ¿verdad? Porque también igual como el inglés, Sunday. Sunday, ahí está. Aquí está. Acuérdate. ¿Se dan cuenta? Acuérdate. Y evidentemente en hebreo, ¿verdad? Es muy claro. Ahí está. Sheshet Yamim. Ahí está. Seis días harás tu obra, mas el séptimo cesarás. ¿Mm? Seis días harás tu obra y toda tu labor, pero el séptimo cesarás. El séptimo es Shabbat. Ahí está. yom ¿Mm Hashbi -hmm? Shabbat la donai. Para ti. Aquí está. Éxodo 20: 10, Hashbi, y el día séptimo. No te está diciendo el día segundo martes, o el día primero domingo, o el día tercero miércoles, o el día cuarto jueves. Es muy claro. Vayom Hashbi Shabbat. Es cese. Y el día séptimo es cese para el Eterno, tu poderoso. ¿Se dan cuenta? No hay vuelta atrás. Bueno, Éxodo 2. Dicen por acá, claro, entonces hasta Noé, Abraham, Isaac, Jacob también lo guardaron. Por supuesto, eh, sobre todo. Sobre todo Noé, porque Noé dice que fue hallado justo en sus generaciones, era un hombre obediente, él no tenía este problema, ¿verdad? El mundo estaba todo enredado. Noé lo enseñó a sus hijos, por supuesto, a Sem, de Sem viene esta descendencia, donde viene Abraham, ellos conocían este día. Abraham tuvo que salir de Ur de los Caldeos, estaba viviendo un, una situación hostil, eh, persegu eh, perseguidora, etcétera. Por el sistema, el eterno lo saca de ahí, pero se entiende que ellos tenían el conocimiento del Shabbat de la creación. ¿Sí? Y cuando viene el pueblo de Israel y salen de Egipto, por supuesto que les dice que el séptimo día les iba a dar este eh, eh, que, que perdón, que el séptimo día no iba a caer, maná, que iban a el sexto a guardar para el Shabbat. Y también eso está muy claro en la Torah. Bueno, mandamiento. ¿Cuándo comienza el mandamiento? ¿Cuándo comienza el mandamiento en la creación? Si Yeshua es el Mesías, si nosotros nos regimos por Él, si ya lo citamos a Él para decir que hubo, una, hubo un principio, ¿verdad? que estuvo ahí. Que es el primogénito, que por medio de él, que está la intervención de Hasatán, que eh, todo lo que ya hemos visto en la entrega anterior, decimos, Yeshua está confirmando el principio, está confirmando a Adán, está confirmando a Java, está confirmando al caído, está confirmando todo esto. Y cuando habla Yeshua del Shabbat, también está confirmando Génesis 2. Punto. ¿Sí? Y aquí está esto que también tenemos un canto, ¿verdad? Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Otra vez, aquí está, Yom Hashbi, el día séptimo, Melachto, dice Asher Asam, todo lo que había hecho. Y el día séptimo cesó de toda su obra que había hecho. Ahí está. Todo lo que había hecho. Y luego dice, Varej Elohim et Yom Hashvi, y bendijo el Todopoderoso el día séptimo. Otra vez, no te está diciendo el día segundo martes, o el día tercero miércoles, o el día cuarto jueves, o el día quinto viernes. Sí, me perdonan para todos aquellos que salen con su disparatada de que, ay, sí, el Shabbat, pero el Shabbat es el día que tú elijas, que tú trabajas los días que quieras, y de, me perdonan. Puedes decir misa, puedes sacar tus razonamientos que tú quieras, pero en ese momento tu débil mente y tu acongojada conciencia y tu incapaz inteligencia te están... Omitiendo tu espiritualidad del mandamiento Y el Todopoderoso Que desde el principio hasta el final El Todopoderoso es el Todopoderoso Y a él no lo puedes negar, a él no lo puedes contradecir uh -huh. No lo puedes contradecir Y si él dice Yom HaShvi, día séptimo Es día séptimo No vengas con tu disparatada y que digas No, que yo guardo el que, el que a mí me toca ese te, ese, ese te lo da tu patrón O ese te lo das tú pero ahí ya es problema de, de cada quien. Bueno, entonces en el día séptimo Elohim acabó su labor que había hecho en el día séptimo cesó toda su labor que había hecho y tiene que ver con esto. Si Yeshua menciona la creación entonces esto existió. Dicho sea de paso porque luego vienen otros y dicen bueno es que seis días pueden ser miles de millones de años y aquí está la evolución o pueden ser ¿Quién sabe cuántos siglos? O puede ser miles de años. A mí me perdonan, pero si habló de la creación. Y habla del séptimo día de Cesar. Y habla que en seis días formó, le dio forma otra vez a todo esto. Pues el Eterno es poderoso y Él lo hizo. Tú puedes meterte en la cabeza un cuestionamiento, entre comillas, inteligente de los científicos. O de los evolucionistas o de lo que quieras. Puedes estar persuadido de lo que quieras, de la evolución o de que todo vino de un huevo como los egipcios, lo que sea. Pero el Eterno es poderoso y Él lo hizo así y Él estableció estas cosas y Él estableció el día séptimo y el Mesías lo corroboró y todos los profetas. Y no hay una forma que te muevas. No hay una forma. Está establecido desde el principio. Uh -huh. Dice Antonio García... Dicen los evangélicos... Todos los días es reposo para ellos... Otros dicen cualquier día es aceptable para reposar... Estos son los razonamientos teológicos... ¿Verdad? Este... Pues perdón pero ineptos... Porque esas ya son... Filosofías... Ya son pensamientos de los hombres... Resoluciones de los hombres... Es que todos los días son reposo. Y cualquier pues... Son pensamientos... Pobres... Ineptos, insulsos de los hombres. No puedes decir eso cuando estás viendo desde la creación y pasando por todo Israel, por todos los profetas, por el Mesías y por toda la historia, que el séptimo es séptimo. ¿Sí me entienden? O sea, no hay una forma, es como, tú, es como si tú dijeras: Ay, es que la luna es plana y los dos son discos voladores y. Y tú dices, pero tú, por favor. Y luego salen los otros, ¿verdad? Que hasta la Tierra es un disco volador. Y tú ves la sombra, ¿verdad? Que cuando se interpone la Tierra ante el Sol y la Luna, y tú dices, ándale, qué sombra, ¿verdad? Tan extraña. <laughs> ¿Me entienden? Todas estas cosas que ya hemos hablado antes, ¿verdad? Lo que es evidente... Es evidente, y no puedes defender lo indefendible. Punto. Bueno, verso 3, añadido. Vaivarej Elohim, diom y bendijo Elohim el séptimo día. Número uno, lo bendijo. Vaikadesh, oto y lo santificó. Vaikadesh. Porque en él cesó. Porque en él se detuvo. Cesó. Descansó. Como quieran. Lo han escuchado. La palabra es cesar. Detenerse. Dejar de trabajar. Dejar de crear. ¿Sí? me Melachtó de toda su obra. Aquí está. Asherbara que había creado, que había creado la Azot al formar. Ahí está. Bueno, aquí está el mandamiento. Aquí está. Eh, la santificación, acuérdense que vaikadesh quiere decir consagrarlo, apartarlo como algo especial. Y desde aquí, dice el Mesías, el Eterno lo hizo para el hombre. Si Él se detuvo y Él cesó, tú te detienes y tú cesas. Cada vez que hacemos esto en nuestra vida, en las naciones donde estemos, Estamos reconociendo al Todopoderoso. Le estamos diciendo. Te creemos. Creemos que tú formaste. Lo que creaste. En seis días. Que te tuviste, Y el séptimo nos lo diste. Se dan cuenta. Y que el Mesías. Y que todos tus mandamientos en la Torah. En los profetas. Y que el Mesías lo mencionó. Me sirvo de él, del mandamiento. No hay más. ¿Cierto? No, es que Pablito, ¿verdad? Pablito dijo cada primer día de la semana. Fuera de contexto. Es que Pablito dice que el primer día de la semana estaban reunidos y se le alargó la noche. Fuera de contexto. Porque además, primer día de la semana, en esos dos textos, se está hablando de miatón sabatón, del griego. Verdad que estaba hablando del primero de los reposos, del primero de los sábados. Fíjense qué interesante. Lo traducen al español el primer día de la semana, pero en griego dice el primero de los sabatón, el primero de los shabatot que están contando rumbo a Shabbat. Resulta que acababan de celebrar Pesach y matzot y estaban el primer, el primero de los shabbatot. O sea, la primera semana contando hacia Shabbat. Esto también ya lo hemos explicado antes, ya está explicado y incluso se quedó ahí grabado en, en una de las entregas de los de los converos, claramente cómo la mala traducción y la mala interpretación le pusieron a Pablo que era el domingo y que de ahí los cristianos se agarraron de Pablo. Pablo es su Mesías que quebrantó el Shabbat, que cambió el Shabbat. Fíjense nada más. La disparatada. Una mala interpretación del texto, miatón sabatón, que está hablando posterior a Matsodia Pesa, que están contando la primera semana hacia Shabbat ¿sí? y que están en un cierre de Shabbat, y que se prolonga la noche, porque al siguiente día, Yom Brishon tenía que viajar, un domingo tenía que viajar, entre comillas domingo, porque no existían, Yom Brishon, aquel día que se cae un muchacho, ¿verdad? Y que. Es, lo ven casi muerto y es resucitado y todo lo demás. Ese era un cierre de Shabbat. Y estaban contando la, el, el inicio de la primera semana hacia Shabbat. Eso es algo tan evidente y tan vergonzoso para la cristiandad que lo único, lo único que tienen ellos es su orgullo para decir, no, 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 es domingo y estaban reunidos los domingos. Es vergonzoso. A estas alturas, con todas las herramientas que hay, toda la información, seguir sosteniendo un domingo paulino ahí es Es vergonzoso. Bueno, y es que todos los israelitas de esa época se, se reunían para el inicio de Shabbat y lo que se conocía como Jabdallah, o lo que hoy día conocen como Jabdallah, separación para cerrar el Shabbat. Y ahí es cuando también, cuando habla Pablo en el exilio, de juntar dineros Cuando dice cada primer día de la semana Cada uno traiga lo que ha propuesto Obviamente tenía que ser después de Shabbat Porque no podían manejar dinero en Shabbat Por eso en el cierre del Shabbat Cuando comenzaba El primer día de la semana Que era el sábado a la no tarde anochecer Ahí ya podían manejar dineros Por ejemplo, esa es otra cosa Y que los cristianos no tienen ninguna idea Y uno más dice, ah cada primer día de la semana trae Ah mira ya ve, estaban los domingos Y llevaban su diezmo y su ofrenda fuera de contexto, tergiversado, manipulado, error. Además que era una ofrenda para enviarlos a los creyentes en Jerusalén. Mandamiento, fundamento y del cual yo creo que todos nosotros, los que estamos aquí, lo hemos discernido, lo hemos entendido, lo hemos experimentado, lo guardamos, nos gozamos, lo hacemos en espíritu y en verdad desde nuestras casas. Por cierto, <coughs> Ahí va otra vez. Vean. Vai Varej Elohim, Yom Hashbi, Vai Y luego dice. <coughs> bueno, lo hemos mencionado antes, ustedes recordarán. Aquí están tres cosas que el Eterno hizo al principio. Vai y lo bendijo. Vai Shvot y Vaikadesh y lo santificó. Vaikadesh primero, perdón, Vaibarej primero, Vaibarej, Vaikadesh, Vaishbot. Tres cosas elementales del Shabbat. Le hizo un bien, lo hizo especial, lo hizo para nosotros, lo hizo para Cesar. ¿Sí? Vaikadesh lo apartó, lo consagró, lo hace especial, lo hace diferente, lo hace diferente a todos los demás, vean, cosa que Constantino dijo, lo odio, Constantino dijo, lo odio, el día especial es el día del sol, del sol invictus, del dominis dei, y por eso lo, 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 lo impone y prohíbe el Shabbat, su so pena de muerte. Es Satanás dentro de Constantino que se hizo cristiano y que bueno sí se hizo cristiano sí sí creo que se ha hecho cristiano porque cristianismo es igual a enemigos de la Torá enemigos de los mandamientos yo creo que ahí sí nació el verdadero cristianismo antinominista antitorá antiShabat anti toda la verdad y toda la teología y todas las herejías contra el Todopoderoso hagan un análisis de la historia de la cristiandad se van a dar cuenta que es anti 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 mesías, anti el creador bueno Baibarej tres cosas que están implícitas desde el principio hacer el bien recibir el bien hacerlo bien Baibarej bendecir Kadesh. apartarlo Kadesh, la, la palabra Kadash o Kadosh tiene que ver con consagrarlo, apartarlo, santificarlo. ¿sí? Es un día diferente, se aparta. No hay otro como él. Y luego dice cesó, se detuvo. Baishbot ¿sí? Baishbot Bayom Hashbi. Y cesó en el día séptimo de todo lo que había hecho detenerse otra cosa que se hace es detenerse por eso el eterno insiste y los profetas insisten no harás obra alguno dice por aquí alguien preguntó si constantino es malo no cabe duda de eso bueno si ustedes definen la palabra maldad como solamente ser asesino, bueno, que, que, que en realidad también sí fue asesino, porque en sus batallas, en sus guerras, ¿verdad? Era cruel, era sanguinario, pues era un emperador romano, ¿verdad? Devastaba pueblos y sí, también, también, también tenía esta maldad. Pero la otra maldad es que, que odió, la Torah odió lo que se llamaba pueblo de Israel, aunque eran creyentes en el Mesías. Odió el Shabbat todo y para revertirlo junto a, a obispos que le secundaran, que, a los cuales benefició. Vamos, es lo que dijo Shaol de Tarso, es el inicuo, ¿verdad? Es el inicuo que se iba a sentar y que se iba a declarar como si fuera el, eh, el Dios en la tierra. Uh -huh. Y cambió los tiempos y la ley, y vino una persecución también, etcétera. Y bueno, y vino exclusión, ¿verdad? De muchos creyentes. Por supuesto que su maldad era notable, ¿no? Y bueno, y César, cuando tú te detienes, ahí estás obedeciendo al Creador. No sé, cada quien como le ha hecho en su vida, todos nos lo hemos arreglado. Todos comenzamos con dificultades. A mí no me vengan con que, ay, hermanito, pero es que yo, ok, se te pasa si estás comenzando. Se te pasa si llevas unos meses y estás orando al Eterno. Se te pasa si estás ¿verdad? esperando. Pero hoy es ya 3, 4, 5 años. Y es que no, y es que estamos en la... Nación. Y como dicen unos mesiánicos. Es que estamos en el exilio. ¿Cuál exilio? Tú nunca estuviste en ningún exilio. Tú naciste en México y tú eres de mexicano al 100%. No es de que estés en el exilio y puedas quebrantarlo. No es porque nada. Aquí no hay pretextos. Aquí cuando ya diciendo ya entiendes y sabes que voy a hacer lo posible. El Eterno hace lo imposible, yo hago lo posible. O me independizo, o estoy orando por otra fuente de ingresos, o no voy a hacer locuras, por supuesto, y de pronto un día para otro, ay, bueno, hay quien es radical, hay quienes radical y sabes que ya se acabó. Desafío a este mundo, desafío el sistema, y qué bueno. Uh -huh. Pero por otro lado, hay quienes dicen, sabes que no puedo atreverme, tengo miedo, está bien que tengas miedo. Y qué bueno que estés orando y qué bueno que es una prueba y qué bueno que pones tu confianza en el Todopoderoso y si lo buscas de todo corazón, Él te lo va a conceder y te va a dar otra fuente de ingreso, te va a bendecir de otra forma, te va a sostener. Hay muchos testimonios de personas ¿verdad? que cambiaron eh, en sus mismos negocios porque eran los de mayor venta y no tuvieron ningún problema. Uh -huh. Lo que estoy diciendo es de que aquí ya es algo personal. Toma lo personal delante del Eterno también. Ok, estoy siendo probado. Y es un mandamiento que es para todo el terrenal, desde el principio, secundado por el pueblo de Israel, confirmado por los profetas, enseñado por los profetas, guardado por los profetas, enseñado por el Mesías, enseñado a guardar por los apóstoles, y no tienes para dónde hacerte. ¿Qué les parece? ¿Mm? Así es, por algo dice, acuérdate, dicen, ¿verdad? Acuérdate, no se te vaya a olvidar. <laughs> ok, bueno, creo que hasta aquí vamos claros, ¿no? Está en Génesis, nadie te puede decir, ah, bueno, es que se lo inventaron algo, es que los judíos, es que en Babilonia, es que ellos se inventaron, es que, ¿verdad? Era sumerio, es que era egipcio, es que... No, no, no. Cuando tú llevas a Yeshua, al Mesías, el ungido, el Todopoderoso, el primogénito, y te dice que el Shabbat es creado para el hombre, y Él lo guardaba, y Él lo enseñaba, y Él te dio la correcta interpretación, tú dices, ¿sabes qué? Si el Mesías lo dijo, yo lo guardo. Si el Mesías lo dijo, yo lo guardo. Bueno. Número 2. Déjenme abrir. Aquí ya se me encimaron. Semana del maná. Vámonos. A ver. La Semana del maná en Éxodo 16.31. Vámonos a Éxodo 16.31. Y esto está de más, ¿eh? ya, con, ya con que dije del Shabbat en de Yeshua ya es suficiente. ¿sí? Pero vamos a tenerlo en cuenta porque lo hemos estudiado antes. Y dice que hubo estas necesidades, ¿verdad? Y, y el Eterno dio órdenes. Y dice: Cada día va a caer, hermana. Pero el sexto día van a preparar para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Salieron, ¿verdad? La mañana, dice, van a ver lo majestuoso, el Todopoderoso. Y así ocurrió. Uh -huh. Dice que, eh, bueno, es cuando viene también lo de la carne y todo este asunto, ¿verdad? Pero, eh, aquí está, los hijos de Israel obedecieron, tomaron. Y dice: cada uno recogió conforme lo que había de comer. Nadie deje para la mañana. Era para el consumo diario. No obedecieron para variar, ¿verdad? Guardaron y se aguzanó. Y olía a perro muerto. <laughs> lo que habían guardado. Y bueno, este. Caía otra vez... Ya en la tarde lo que no se recogía... Se derretía con... Era biodegradable... Esta era la cosa más impresionante... El maná del cielo era la cosa más impresionante... ¿verdad? Podías agarrar, comer... Para tu día y se acabó... Si te hacías el listo y guardabas para el otro día... Un montón de gusanos... Y olía a perro muerto... ¿Quién se va a comer eso? <laughs> Pero cuando no recogían lo que ya querían... Pues es que se derretía... Fíjense nada más... Biodegradable al instante, a la tarde, biodegradable a la tarde, impresionante. Dice, el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gómeres cada uno, a todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moshe. Ahí está. Y les dijeron, mañana es el santo día del Shabbat. Y vean, aquí ya está otra vez. Ahí está, el Shabbat. El reposo consagrado al eterno, lo que han de cocer, cosedlo hoy y lo que hay de cocinar, cocinarlo y todo lo que os y guardarlo para mañana. Aquí está aquí está el mandamiento de ¿por qué, no se, por qué no se cocina en Shabbat. Y más en nuestra época, que tú puedes preparar y, y, y lo almacenas, lo guardas en tu refrigerador, hoy día que tenemos todo eso, y ya no, ya no cocinas en Shabbat. ¿Sí? Listo. Bueno. Ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moshe había mandado, no se agusanó ni edió. Cómanlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Eterno, no van a hallar en el campo. No van a hallar. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. Ahí está, no podía faltar el que quería recoger en Shabbat, ¿verdad? Y no encontró. <laughs> bueno. Este... ahora aquí siguen hablando del Constantino, ¿verdad? Mira nada más. Ok, déjenme regresar acá al texto. Y bueno, hubo una reprensión porque uno salieron a, a recoger el, el, el maná. Uh -huh. Dice, el Eterno os dio el día de reposo. Vean, fíjense lo que dice el 29. Miren que el Eterno os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os ha dado pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar. Nadie salga de él en el séptimo día. Aquí está el otro mandamiento que en Shabbat, si no tienes por qué salir de emergencia, no salgas a ningún lugar, quédate en tu lugar. ¿Verdad? El pueblo de Israel se quedaba en sus, en sus lugares y cesaban. Bueno, así reposó el séptimo día. Aquí quiero añadir algo de lo que son las controversias. ¿Sí? Aquí voy a poner rápidamente nuestra imagen, controversias. Órale, ya se vieron aquí dos textos, tres textos encimados. A ver. Ándale, pues. A ver, que no se vaya. Controversias. Aquí quiero añadir algo. Quiero añadir algo, porque hay un grupo. Bueno, ya no sé si es grupo, gente de pronto que sale por aquí, por allá, y dicen: Es que el Shabbat no comienza al atardecer del viernes. Comienza a las seis de la mañana, cuando amanece de cada día. Y salen con sus locuras, ¿verdad? Que Yeshua dijo que no ves que el día tiene 12, 12 horas. Y que el maná cayó en la mañana. Y durante el día lo recogían. Y que aquí está verdad. Y que no sé qué. A ver. Vamos a, a ser inteligentes. Por favor. Piensen en algo. Porque la gente no tiene. No tiene rango. Para conocer. El día bíblico. El día bíblico. Consta. De noche y día, ¿ok? de vigilias y de días y de tardes. ¿sí? Cuando se habla del día de cesar, de detenerse, se está refiriendo obviamente a que llega un momento en que ya no vas a trabajar. ¿sí? Y como vemos en Génesis y vemos en las festividades y en otros días, el día solemne, el día bíblico, comienza el atardecer, todos los atardeceres. Por supuesto que el día laboral de 12 horas comienza a cuando hay luz, que es cuando salen a trabajar. Y obviamente, obviamente cuando se habla de Shabbat de Cesar es porque mañana sábado ya no vas a salir, cuando salga la luz del sol ya no vas a ir a trabajar, porque esas horas ya es de Cesar. Pero el Shabbat en sí el día solemne comienza desde este atardecer. Espero que lo hayan entendido, porque aquellas personas como que no entienden nada, no entienden que uno es el día laboral y otro es el día bíblico solemne, ¿Ok? Entonces, como ya lo vimos también recientemente en Pesaj y pusimos ahí un gráfico, ¿verdad? Que hizo Jimenarse. el día bíblico comienza al atardecer del día anterior. Y comienza con las vigilias. De hecho, el Shabbat comienza con el cese. El dormir, por ejemplo. El descansar. Ajá. Obviamente, cuando viene la otra mañana, ese día de 12 horas laboral, obviamente, pues no se trabaja porque ya es cese. Así que no me salgan con que ahorita no es Shabbat y ahorita no es Shabbat Shalom. Ahorita no. Hasta mañana a las 6 o a las 7 de la mañana. A ver, espérense. También, por ejemplo. En la época de Esdras y Nemías queda claro que desde el atardecer, ¿verdad? Del día sexto ya cerraban las puertas de Jerusalén, ya no se podía entrar y salir, ya no se vendía nada, ya entraban en Shabbat. Y obviamente la siguiente mañana, pues mucho menos, porque ya estaba todo cerrado. ¿Ok? Bueno, <laughs> dice Roberto Palma, no seas exagerado, en la Torá no dice que el Manap estaba perro muerto. <laughs> No estoy diciendo... Yo lo dije adicional, es, 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 esa fue mi, mi, ¿cómo se dice? Mi añadidura, porque ahí dice que se aguzanó y edía. Y bueno, obviamente una comida echada a perder huele a, a un animal descompuesto, pues. <laughs> ok, Roberto Palma se ofendió por esto y está, está, está este, ¿cómo se dice? Está indignado... <laughs> Lo que sea... Gusanos echado a perder... Ponle el nombre que quieras... Este... Res muerta... Eh, pollo muerto... Este... ¿Qué te gusta? Eh, huevo... Echado a perder... Agusanado... pestoso Ponle el nombre... Ponle el olor que sea... Estaba echado a perder... <laughs> bueno... A veces este... ¿Cómo se dice? Los eufemismos... ¿Verdad? Y bueno, este ya no es un eufemismo, es todo lo contrario, ¿verdad? ¿eh? Pero bueno, ahí si alguien está indignado, eh, que me disculpe si se indignaron, ¿ok? <laughs> Dicen por acá: los Adventistas guardan bien el Shabbat. El problema de estos sistemas es que eh, guardan un día litúrgico. El problema es de que para ellos hay culto, hay templo, hay liturgia. Hagan de cuenta que son cristianos sabatinos, ¿sí? Hagan de cuenta que son cristianos sabatinos. ¿sí? Este, o podríamos decir cristianos farisaicos. Porque el Shabbat fue hecho para el hombre. No, no que el hombre sirviera al Shabbat. ¿sí? Es decir, si a ti te dicen, ah, ya viene el, el, el séptimo día, ¿verdad? La, la iglesia sab, sabatista. Y es día del Señor y, y vamos al culto, vamos a leer la Biblia y. Te congregan en un lugar, hay un dirigente, te, 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 te dan ciertos dogmas, te enseñan a cierta profetisa falsa, todo esto, entonces ya, ya es un problema. ¿sí? Ya, entonces ya, ya lo están haciendo mal. A mí me perdonan, pero pues es que eso no es el Shabbat. Eso nada más es un sábado Este... religioso. Punto. Bueno. <coughs> Este dicen por acá, hermano Roberto le dio el mimiski con la expresión de mimiski. La... <laughs> bueno, en fin, entonces este bueno, regresamos. ¿Dónde estaba? Porque ya me distraje ahí con unos que otros comentarios. ¿sí? Dice, no, dice, los adventistas son sabatistas. Así es, no reconoce Shabbat, conocen sí, el, el, el sábado, por eso son sabatistas. ¿sí? En fin, eh, ellos tienen su propio sistema de culto y todo eso. Ah, iba a las controversias, estaba con las controversias. Entonces, déjenme decirles algo, porque yo no sé, pero si hay aquí alguien más o, o de pronto alguien les empieza a decir, no, mira, es que el Shabbat comienza en la mañana, al otro día en la mañana. Bueno, tú les dices, a ver, ¿y qué vamos a hacer con todas estas horas? ¿Qué cosa es? ¿Es, es viernes entonces o, que, o qué es? ¿O es un, es un día perdido, intermedio o qué es? te tiene que decir algo, ¿no? Te tiene, que, te tiene que decir qué es. Entonces tú le dices, a ver, pon atención, el Shabbat incluye noches, mañanas y tardes. Entonces tú le dices, mira, los días laborales son cuando hay sol, la gente amanece, despierta, ya, ya funcionaron sus químicos, ¿verdad? Su melatonina, ya... Y ahora ya viene el sol y entonces ya despiertan, entonces ya salen y dicen, ya, ya estoy despierto, otra vez quiero trabajar. Esos días laborales, claro, claro que el séptimo ya no van a salir, pero el Shabbat comienza desde la tarde anterior, porque entras en el reposo, entras para descansar, duermes, viene todas esto de verdad, reposo, están las energías, etcétera, nuestro cuerpo, todo, todo lo que nos ha dicho el hermano Rolando, ¿verdad? para poder dormir bien, para poder despertarte bien, tu digestión, todo esto. Y obviamente el siguiente día, que es día de ese, ya no sales a trabajar y está cesando porque es cese. Entonces, es sencillo. Entonces, la gente a veces como que no quiere entender o no sé, pero esa es la explicación. Uh -huh. Bueno, gracias, eh, Jimena. Vean Nehemía 13, 19. Sucedió pues que cuando la sombra llegó, la tarde llegó a las puertas de Jerusalén antes del Shabbat, Dije que se cerraran las puertas y ordené que no las abrieran hasta después de Shabbat. Y vaya, que si lo dice Nehemiah o le dice Esdras, que esos dos libros fueron escritos por ellos. Tú dices: Son autoridades, son autoridades de la época, como los profetas. Y ellos están reconociendo que cuando llega el atardecer. Se preparan, cierran puertas, cierran todo, porque ya va a llegar la noche y llegada la noche llega el Shabbat. Y por supuesto, la siguiente mañana se están cesando, no se trabaja. ¿Ok? No se trabaja. Uh -huh. Bueno, eso es importante. ¿Ok? Éxodo 16, Éxodo 20, está la semana de El Maná. Uh -huh. Bueno, este, vámonos a, por ejemplo, de aquí, ya sabemos todo lo que dice en la Torah, eh, vámonos hasta Isaías, Isaías 58, por citar un profeta, porque todos los profetas estaban de acuerdo en lo mismo. Y aquí viene el Eterno a través del profeta Isaías, en el verso 13, la observancia del Shabbat, del mismo, el mismo de la creación, el mismo que conoció el pueblo de Israel, del maná, el mismo, ¿verdad?, de David, el mismo de Samuel, el mismo... De Pinjas, de Eliezer, de Aarón, ahí está el mismo de los profetas, y viene palabra del Eterno, y le dice: Si retraes del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día consagrado, y si lo llamas delicia, apartado, esplendoroso el Eterno, lo honras no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Eterno y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca del Eterno ha hablado. Era una reprensión, por ejemplo, contra todos aquellos que ya lo habían abandonado, que ya lo habían dejado en desuso, ya estaban... En la vida cotidiana, en el, en el mundial. ¿verdad? Y viene una reprensión. Hablando sobre el día del Shabbat. Del día del cese. ¿Qué les parece? Ahí está. Bueno, aquí me quedan las controversias. Voy a esconderlo y lo voy a volver a poner. Ahí está. Semana del Maná. Ya vimos Semana del Maná. Ahora vamos a ver del exilio a Yeshua. Y aquí está, bueno, ya para eso ya cité. Ah, esto es antes del exilio. Escuchen bien. Ya fuimos Bereshit, ya fuimos Shemot, Israel, la semana del maná. Ya vimos aquí un testigo a través del profeta Isaías. Se van al exilio, regresan del exilio, época de Nehemía. ¿Dónde está? 400. Bueno, este, está, este libro está mal puesto, pero bueno, está hasta acá. Pero es después de Isaías. Aquí lo puso Jiménez a, Lo vamos a buscar. Capítulo 13. Reformas de Nehemías. Verso 19. ¿Verdad? Este, esto es después del exilio. Aquí estamos hablando de que son. Estamos hablando como 400 años después de Isaías. Ya regresaron del exilio, ya tienen más de 100 años, ya están establecidos. ¿verdad? Ya hay algunas cosas que no están haciendo bien los israelitas. ¿sí? Y viene una reprensión de Nehemías para reprender a, a los líderes de Judá ¿sí? eh, porque estaban profanando el día del Shabbat. Vean, estaban profanando. Por las vendimias que hacían, estaban haciendo el pleno negocio. Y les dice: ¿Acaso no hicieron así sus antepasados? ¿Verdad? Hicieron lo mismo. Y el Eterno trajo sobre esta ciudad este castigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes están profanando el día del reposo. Y entonces, el 19 viene esta Esta reforma, ¿no? Podríamos decirle: esta, eh, esta puntualización. Sucedió que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, es decir, el viernes estaba el sol cayendo, ¿sí? viernes, no había viernes, obviamente es, es eh, día sexto, uh -huh. ordené que las abriesen, ah, primero dicen, el del día del Shabbat, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día del Shabbat. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de Shabbat no introdujeran carga. ¿Por qué? Porque venían los mercaderes, entraban con su carga y empezaban a hacer la vendimia. Y luego salían los israelitas en Shabbat. Y vamos a comprar. Y mira, y vienen los Sirios, y vienen estos, y vienen los Beduinos, y vienen otros, y mira qué traen. Y. Cierto o no cierto. A poco no, ¿verdad? Este, bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero. Eso lo, haces, eso lo haces cualquier día. Aquí nosotros acostumbrados a este Shabbat no salimos para nada. A no ser que sea algo, obviamente, que tenga que ver con enseñanza, ¿verdad? La palabra, compartir una festividad. Pero te preparas un día antes, tienes todo lo necesario, ¿verdad? Estudias, te estás sirviendo al Eterno, separas el día y con su permiso llega el Domin Dominic Day. Llega el domingo y vámonos a hacer las compras, a lavar la casa, verdad, a limpiar la barrera, a lavar los trastes de Shabbat, a poner todo en orden, verdad, este, a salir, a cargar, a comprar, a vender. El domingo ya se comienza el trabajo, ¿Sí? este y obviamente el resto de los días, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en la época de nehemías con algunos? Dejaban introducir estos cargamentos y estos llegaban, abrían, verdad, todas sus sus este, bolsas que traían y la vendimia y salían los israelitas y ahora le vamos a comprar y mira traen esto y traen, perfumes y especias y quién sabe qué y dijo Nehemías a ver se acabó por eso el eterno castigó a Israel porque profanaron su día de Shabbat no vamos a permitir otra vez esto se acabó en el momento que empiece a atardecer se cierran las puertas ya nadie entra ya no se vende ya no se compra es el día santo del eterno preparado para él. Así que no hay vendimia, se queda cada uno en su casa, cesan, el Shabbat es para ustedes, disfrútenlo, ¿verdad? Reanímense, tomen fuerza, instruyan a sus hijos, exalten ahí, canten salmos, sirvan al Eterno, este es el verdadero mandamiento. Este es el verdadero mandamiento. Para los que nunca habían leído estos textos y nunca los habían visto así, esto es. Es más, en aquella época ni había sinagoga, las sinagogas se las inventaron en el exilio, ahí se iban a aprender en las, en las yeshivot pero de regreso ni siquiera el templo, y eso que era Jerusalén, ni siquiera era templo, se quedan en su casa, ahí sirven al Eterno en espíritu y en verdad, ahí le cantan salmos, le danzan, ahí cesan, estudian la palabra, ese es el verdadero servicio. ¿Mm? Uf, Nehemia, eso es ser radical, dice Carlos Portillo. Fíjense, y esto es interesante, ¿verdad? Para nuestra perspectiva son cosas radicales, ¿verdad? Pero esto era más que lo normal, esto era, ¿sabes qué? Eso es lo que pidió el Eterno. Por supuesto, ya para un mundo muy cambiado, todo eso es radical, todo es, ay, qué exagerado, ¿qué es? Pero sí, hay que, ya para estas instancias, en, efe, en efecto, hay que ser radicales. Ya la rad radicalidad y el fundamentalismo, hoy día, aunque se juzga así, pero las verdades se dicen y las verdades se hacen. Entonces Nehemía tuvo que ser radical para los de esa época. Imagínense las quejas. Ah, Nehemiah, Eh ¿qué te pasa? Yo ya tenía apartado algo, ya había pedido de encargo, ¿verdad? De por allá, de Etiopía, unas, unos aromas Y para mi casa y, y yo quería venderle, ya quería hacer intercambio. Se, me, se acabó, dice Nehemía. Háganlos otro día, para eso hay más días. Para hacer seis días, el Eterno te dio para hacer tu obra. El Shabbat, me lo dejas. El Shabbat es día de cesar. Es del Eterno, es consagrado. Y, y esto lo hicieron ellos y lo aprendieron. Ya después, ¿verdad? Vinieron después, de, 200 años después. Con los Hashmonaim, después de los macabeos, vienen líderes religiosos, vienen los separatistas, los perushim, los fariseos, y los separatistas empiezan a hacer sus yeshivot empiezan a formar lo que se conoce como la sinagoga. Ya ahí empiezan, ahí empiezan las leyes, las obras de la ley. Ahí ya el Shabbat empieza a tomar el tono religioso, Las exigencias rabínicas, lo que dijo tal anciano, lo que dijo tal eh, rabino y fariseo y, y los hasal de bendita memoria, y ya para la época de Yeshua el Shabbat era una esclavitud. Por eso Yeshua dijo: Es hecho para el hombre. No, el hombre es hecho para el Shabbat. ¿Qué les parece? Uh -huh. Claudia Munguía. No para nada No sé qué está preguntando aquí Pero eso es rabínico, eso es judaico No hay mandamiento Por cierto, hablando de de, de Maseja Torá Son obras de la ley del judaísmo Busque por favor Claudia en, Hace dos semanas hablamos sobre No, en En, en Bikurim Hablamos sobre eh, Shavuot, contar semanas y no el Omer Bueno desde el exilio hasta Yeshua, el Shabbat fue reconocido, el día, el momento, las formas. Por supuesto que hubo exigencia. Ahora déjenme decirles algo. Escúchenme bien, por favor. Dice que no introdujeran carga. Vienen los rabinos y te dicen: Esta es una melaja. Esta es una melaja. Cargar. En Shabbat es una melaja, es de las 39, abod Melajot. En la Torah no está prohibido cargar. Escúcheme bien, porque de aquí se toman los rabinos para decir: está prohibido cargar, porque Nehemiah prohibió cargar. Aquí dice que prohibió introducir carga, porque la carga, una vez metida, era para la vendimia. Vienen los rabinos y dice, en Shabbat, ni siquiera puedes tocar el shofar. Y la pregunta es, ¿cómo que no puedes tocar el shofar? No, dice, porque en el momento que tú tomas el shofar, ¿m? lo estás cargando. Y dicen ellos, es una melaja, es una transgresión. Imagínense. Ellos no llevan a la sinagoga Ni sidur, ni nada cargando Nada más se ponen su ropa y vámonos Y no tienen que caminar más de 50 pasos Y llegan a, a, Ahí a la sinagoga Y ahí No tocan shofar, nada Y tú espérame, si, si hasta la Torah dice En, lo, en, en, los, en los días de solemnidad Tocas el shofar Ah pues ellos como dice aquí No cargarás Dice no cargues nada Ajá uh -huh. Obviamente, aquí se, se refiere a todo el comercio que estaban haciendo, ¿eh? pero ellos dicen prohibido cargar. Fíjense nada más, eso ya son obras de la ley, son interpretaciones judaicas. ¿sí? Porque en la Torah no está prohibido cargar, y, este, y en el caso de ellos, por eso lo han hecho Melaham. Por ejemplo, cortar es melaja, cargar es melaja, encender alguna chispa es melaja, caminar más de lo requerido es una melaja, salir, ¿verdad? Un montón de melajot. No puedes ir al baño a no ser que en la noche ya hayas tenido prendida la luz y además ya estén cortaditos los, los, los papeles que vas a usar, porque si en ese momento lo cortas es una melaja. Y Melajá para ellos... Obra... O trabajo... Ahí va la... Ahí va la interpretación del... del, del judaísmo... Porque dice... En hebreo dice... Asher Melajot... Las obras que hizo... Y Melajot es una obra... Un trabajo... Ajá. Pero obviamente se refería a la creación... Ellos vienen... Y... A todas estas cosas les ponen... Melaja. Es una, un trabajo... ¿Qué es una Melaja? Dicen ellos... Todo aquello que el ser humano ejerce su dominio sobre un objeto. Por ejemplo, si tú tomas un shofar, que es un objeto inanimado, que no se mueve por sí solo, ni hace nada, pero tú ejerces tu dominio sobre el shofar para tomarlo con tu mano y levantarlo, estás ejerciendo una fuerza sobre el objeto, un trabajo, dicen ellos, y es una melaja prohibido. Por eso cuando los discípulos iban cortando las espigas y comiéndolas, dijeron ellos, melajá, está prohibido cortar. No puedes cortar nada, no puedes cortar tela, no puedes nada. Crear, vean, crear. Ellos dicen, crear está prohibido, es una melajá. Tú no puedes agarrar, a ver hermanos, ¿hay alguien por ahí que tiene su cuaderno con una lapicera, algo, lápiz, tomando nota? No los vaya a ver un judío porque dicen, es una melajá, estás creando letras, estás creando letras, palabras, expresiones, es una melajá, pecaste. Para ellos es una melajá porque estás creando. Si te pones a crear letras, si estás, aunque estés tomando notas, es una melajá. Vamos, el hecho de que tengas tu, tu laptop prendida en el momento que entró el Shabbat o tu celular, dicen, es una melajá. Encendiste una chispa, creaste una luz. Tú dices, no, pues todo, todo. O sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Mejor me quedo tirado en la cama, porque si me levanto ya ejercí fuerza sobre mi cuerpo. Ni modo que salga volando, ¿verdad? Suspendido por los aires. Y aquí estoy, ¿verdad? Y tú dices, ¿cómo, voy a, cómo no voy a ejercer alguna fuerza? Estoy cargando los zapatos y me los pongo, o las sandalias. Estoy cargando con mi esqueleto. <laughs> Dicen ellos, si tú sales a tu jardín... Y llevas un vaso de agua, está prohibido. Aguas. ¿Por qué? Porque si accidentalmente se te cae una gota del vaso de agua que llevas, cae en la tierra, dice, puede hacer que una semillita por ahí germine. Y esa es una melajá, porque está prohibido sembrar y cosechar. Melajá. Tú dices, espérame, tantito, esto ya es demasiado. O sea... O sea, si se me cae no puedo ni regar mis plantitas en el Shabbat, pobrecitas plantitas. No, prohibido porque si haces germinar una semillita, melaja, Transgresión. Son 39 melajot que ellos tienen y de ahí dicen, ¿sabes qué? El Shabbat quiere que le sirvas con todo esto. Ese es el gran problema del judaísmo y del mesianismo porque ya el mesianismo también están embolados con esto. Uh -huh. Y bueno, ya de ahí salen un montón más de cosas, pues ok. Entonces, bueno, eso es importante que se los diga porque esto de cargar no es de que está prohibido cargar, oyes. Tú cargas algo. Imagínate, imagínate que, que te pida brazos tu bebé. Imagínate que te pida brazos Rachel, hermano Antonio y Lilian Y está llori y llore. es que quiere que la cargue, no, está, es pecado. Es una melajada, y déjala que llore, que haga pulmón, dicen, dicen por ahí, que haga pulmón, esas locuras, ¿verdad? ¿no? Que haga pulmón, ¿qué te pasa? Haz pulmón tú si quieres, a ver, ponte a gritar toda la calle, a ver, tú haz pulmón, ponte a gritar toda la calle, oiga, pues, ni modo que no cargues a la bebé, le pones brazos y mira qué bonito, y le das de comer, y... o al bebé, o al niño, que sé, ¿verdad? Cargas algo. Quiere su. Quiere su Torah, pues se la cargas, quiere su juguetín. Quiere su Yoshi Inaim. Pues ni modo que no lo cargues y se lo traigas para que juegue a Yoshi Naim un rato. Ni modo que digas, ah, es melajá, no, no puedo cargar al borreguito. <laughs> Etcétera. Vamos, lo que voy es esto. Yeshua claramente dijo que ellos habían hecho. Al, ellos, la religión, el hombre. Para el Shabbat. Y Yeshua dijo: No, el Shabbat fue creado para el hombre. Que el Shabbat te sirva a ti y no que tú sirvas al Shabbat. Y entonces así apartamos el Shabbat y nos, nos beneficiamos de él. Uh -huh. Ya lo leímos, ¿verdad? Si sí, es el Shabbat, fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del Shabbat. Ahí está. Bueno, dice por acá, por eso. Es por eso que muchos no guardan el Shabbat, porque ellos lo sobrecargaron de leyes judías, imagínense. Prohibieron cargar, pero lo cargaron de un montón de leyes, ¿verdad? Bien. Dice Juan Carlos tristemente delante del Creador, son unos ridículos con sus melajot, por eso servir bien espíritu y en verdad trae Shalom a nuestras vidas. Y es que eso es lo que vino a enseñar Yeshua. Cuando recibes el Espíritu y en verdad te vas al mandamiento. Vaikadesh, Lo bendices, lo apartas y cesas. Y te estás sirviendo de Él. Es para cesar. Y aprovechas, ¿verdad? Estudias y, y estamos todos juntos. No tienes que ir a un templo... No tienes que ir a la sinagoga... No tienes que ir al templo... No tienes que servir... ¿verdad? A, los, a, a los... A los... A los... A los A los templos... Y todo esto... Todo esto... Etcétera... Bueno... Nehemiah... Y de ahí... uff. Si nos vamos... Vean... Voy a poner en el resort... Voy a poner en el e-sort... día de reposo. Ok. Y aparece 115 veces. Y desde Mateo 1.1 aparece hasta este Hebreos 4.8. También del otro reposo. Ahí está. Aparece desde Mateo. Ahí está. Mateo 12. Eh, Marcos 2, Marcos 6, 15, 16. Lucas 4, 6. Lucas 13, 14, 23, 23. Juan 5, 7, 9, 19, Hechos 1, 13, 16, Hebreos 4, como día de reposo. Hay otras versiones que le ponen sábado, ¿verdad? En fin. Pero bueno, ya vimos algunos textos que Yeshua mencionó, eso es indudable. Y quiero terminar con un texto que es contundente ya lo hemos estudiado los que no han escuchado ese estudio o han pasado tampoco por Hechos 15 en el Concilio de Jerusalén aquí lo voy a tocar ahora y yo espero que estén muchos cristianos o que lleguen a escuchar muchos cristianos que todavía digan a ver qué es esto lo hacemos no lo hacemos verdad Shabbat es que es que mi trabajo es que esto y que el otro una cosa es una cosa es lo que el Eterno va a tratar contigo, lo que vas a orar, cómo lo vas a buscar, si lo deseas, si lo buscas, si vas a cumplir la mitzvah, el mandamiento. Uh -huh. y, y bueno, y otro verdad, cómo el Eterno te va a conceder. Hechos capítulo 15, con esto voy a concluir, y es un texto contundente en donde los apóstoles enseñan que los de origen gentil guarden el Shabbat. Desde entonces hasta ahora y hasta el día de la redención. Es impresionante. Hechos capítulo 15 relata un concilio, un consejo necesario. Ellos no tenían ningún problema sobre qué creer, sobre no creer, sí creer, qué no creer. El único conflicto que tenían los israelitas ya durante, imagínense, este 20 años, ¿sí? Durante 20 años era ¿qué hacemos con los gentiles? Todo tenía que ver con israelitas. ¿Sí? Todo tenía que ver con israelitas. Cuando se empiezan a ver los gentiles dentro y que empiezan a ser ungidos también con la presencia divina, viene el celo de los fariseos y dicen fariseos que habían creído y empezaban a decir que se circunciden, que se circunciden, que se circunciden. Fue la, el pleito tan grande que tuvieron que juntarse, hacer un consejo, reunirse los apóstoles, reunirse los testigos, Bernabé, Silas, Pablo, todos los que tenían que aportar a esto. Ajá. Y empezaron a ver que esto era profético. Esto era algo citado en los profetas: ¿sí? que Yeshua el Mesías estaba levantando la tienda de David, que era un servicio verdadero en espíritu y en verdad delante del Eterno, que estaba incluyendo a los de origen gentil, ahí está, que estaban buscando al Todopoderoso, y aquí se especifica eso: que estaba ocurriendo eso, y que el Eterno lo estaba revelando. Y Jacob el principal de entre los doce que aunque no era de los doce pero era hermano del Mesías por Miriam ajá, tuvo esta revelación que eso era profético y que dice que iban a juzgar dice que no se inquieta a los gentiles que se están convirtiendo referente al corte escúcheme bien. Referente al corte, al, a la circuncisión, ¿sí? porque los, los fariseos dicen si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Ese era el argumento de ellos. Si no lo hacen el rito conforme lo dice Moisés, estos no van a ser salvos. Y entonces todos estaban empezando, ¿qué vamos a hacer? Si quieren ser parte de Israel, pues la Torah dice que, que sí, ¿verdad? Pero por otro lado, pero el Eterno les está mandando su presencia y están mostrando dones de lenguas, de idiomas, de todo esto son de origen gentil y sin circuncidarse, pero son temerosos. Son temerosos. Y la pregunta es qué hacemos con todos ellos, porque el Eterno está mostrando que también los está ungiendo a ellos, ¿sí? Este y no tienen el corte. Entonces empiezan a decir, vamos a reunirnos, a ver Pedro, a ver Juan, Jacob, y Simón dice, Simón Pedro, este es Pedro, ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles, sin circuncidar, sin el corte, ¿sí? con el famoso Cornelius, y dice que vino la presencia y hablaron idiomas y fueron bautizados y todo eso. Y entonces Jacob dice, esto es profético, esto es profético, esto significa la tienda de David, la, la vino a levantar Yeshua el Mesías, y el Eterno está tomando de entre los gentiles, los cuales le buscan y son temerosos. Así que dice, vamos a escribir algo que no se les inquiete a los de origen gentil que se están convirtiendo referente al corte. ¿Ok? Escúcheme bien, ahí vamos. A ver, creo que aquí traen un asunto con un fulano. Ahí déjenlo, si no entiende, que escuche otra vez el, el, el estudio para que sepa lo que estamos diciendo ahí. Si no, están aquí este, distrayéndolos también a los demás. Ahí por el asunto, ¿verdad? De, todavía, no, todavía no entiende las las, las, este, las vigilias y los días y las mañanas y las tardes, creo. Mejor compartan el estudio de Matsot, donde hablamos de preparación de Pesach Ajá, compártanle el enlace a este Salvador de el estudio de preparación donde hablamos del día hebreo. A ver si alguien lo tiene por ahí, si alguien recuerda cuál es, ahí se lo ponen. Ok, estoy cerrando esta entrega porque esto es bien importante. Ok, quiero que queden todos los elementos porque este va a ser el último testigo con autoridad. Porque nada que hay que es que después Pablo dijo a Pablo: no era nada ni nadie para que se interpusiera a lo que el Todopoderoso estaba revelando con Jacob, con Pedro, con Juan, en el Concilio de Jerusalén. ¿Okay? Es que Pablo fuera de contexto, usado como pretexto y, y cambiado por Constantino y manipulado. Aquí Pablo es otro tema. Lo que él dijo... Y aunque ya lo expliqué hace rato... ¿sí? Que se estaba refiriendo... A el primero de las semanas... Y estaban contando semanas para Shavuot... Entonces bueno... Vamos a poner aquí atención... Ok... Viene Jacob con Pedro y con Juan... Y dicen... Esto es profecía... El Eterno está tomando gentiles... De entre las naciones... No les impidan que se, que se están convirtiendo... No les vengan a interponer... Ritos, porque él los está ungiendo. Y se les va a pedir cosas de entrada, vean, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, que dejen la idolatría, que dejen los pecados sexuales, que dejen los animales que mueren ahogados, quiere decir los que no derramaban su sangre, que los mataban con su sangre adentro y luego así los comían preparándolos, obviamente, y también que dejen la sangre, porque entre los pueblos acostumbraban a comerse la sangre. ¿Sí? Verso 21, porque Moisés, vean, porque la Torah, porque la Torah desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien enseñe, en las casas de estudio. Esta palabra sinagoga es una casa de reunión. En griego es una casa de reunión de, la, de los políticos, de los atletas, de quien sea. Pero era, una, era un término generalizado para decir un lugar para reunirse y estudiar. Estudiar la Torah. ¿Ok? Entiendas esto. Dice, desde, época, desde tiempos antiguos, Siempre va a haber un lugar donde se enseña a Moisés. En los lugares de reunión, en las casas de estudio, en las, en las casas de reunión. Ellos se reunían en casas. ¿Y qué dice? Donde es leído cada día de reposo. Ándale, a ver. A ver, Jacobo, Juan y Pedro. ¿Estás tú, ¿Están ustedes diciendo que por revelación... La tienda de David caída se ha levantado y que no se imponga la circuncisión porque están siendo, estamos siendo sellados, pero que comenzando con estas cuatro cosas, en cada ciudad, en cada lugar, los días de Shabbat. Si ¿sí? lo voy a poner aquí grandote, lo más grande que se pueda. ¿Verdad? En el Isor, a ver hasta dónde llega. Yo no sé hasta dónde llega, pero. Ahí está, hasta le voy a poner el Hechos 15, 22, que es el versículo que sigue, para que todos vayan y busquen el 15, 21. A ver, están diciendo ustedes que los gentiles que se están acercando, que no van a ser impedidos por el corte fariseo del rito, si nos acerquemos desde, como desde tiempos antiguos hasta tiempos futuros. Cada día de reposo, cada Shabbat, de verdad, el séptimo, de verdad, también nosotros podemos participar del Shabbat. No nada más es para Israel, por supuesto que no. Yeshua dijo, para el hombre. Génesis dice, para el hombre, para Adán y sus descendientes. Oh, cada día de reposo. ¿Qué día es hoy? Es día de reposo. Y por eso estamos cada día de reposo, y aunque no vamos a un lugar específico, qué bueno por por estas tecnologías, verdad, que desde aquí hasta allá y desde allá hasta acá podemos estar comunicados, pero estamos en el día de reposo. ¿Qué les parece? Cada día de reposo quiero enviar un mensaje para si hay cristianos o hay personas que están en la búsqueda y no entienden todavía todo esto y aquí pero que pablo dijo pero que es que el primer día de la semana fuera de contexto no es la expresión está hablando de las semanas de shavuot no se dejen engañar por los teólogos por constantino y sus obispos pablo no tiene autoridad a ver escúcheme bien pongan atención en esto Aquí estaba Pablito de Tarso, estaba escuchando a lo que él llamó las columnas, que es Jacobo, Pedro y Juan, cierto o no cierto, en la carta a los Gálatas les llamó, le llamó a él hermano del Señor, hermano de Adón, a Jacobo, y a ellos tres les llamó columnas de los creyentes en Jerusalén. Pablo les tenía respeto, nunca dijo nada de ellos, ¿verdad? Al contrario, se sometió a ellos, ellos lo mandaron y él fue con esto a la diáspora. Pablo no podía en sus viajes cambiar esto, porque esto era revelación del Eterno, y además el Shabbat era desde el principio. Pablo no tenía ninguna autorización ni ninguna, de hacer ninguna insinuación, de cambiar nada, de sugerir nada de ningún dominis day, de nada, de ningún domingo, de nada. ¿Sí me entienden? Esto que quede bien claro. Las expresiones de Pablo están fuera de contexto como la citan los cristianos. Pero para concluir, desde Génesis 2 y pasando por la Torá, por los profetas, por Samuel, por David, antes del exilio y después del exilio y hasta Yeshua el día de reposo es el día de reposo. El séptimo es el séptimo. ¿Mm? Punto. No hay más. Y finalmente aquí, Hechos 15, los apóstoles concuerdan en este consejo, inspirados, dicen, de entrada estas cuatro cosas, déjense de los ídolos, déjense de pecados sexuales y déjense de comer animales ahogados. Y dejen de comer sangre. Y entiendas, estas dos últimas cosas tienen que ver con el Kashrut. Levítico 11. Todo lo relacionado a Levítico 11. Dice, y de ahí en más, a ver, todos los de origen gentil, cada Shabbat les van a enseñar lo que les falte de Torah. Añadido a que es en Shabbat, cada Shabbat tienes que escuchar. Lo que fue enseñado por Moisés. Contundente. Así que cuando llegues a un lugar dominical y te diga: no, 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 ya Moisés, no, y que judaico, y que mosaico, y luego, luego vele la cara de Constantino. Así. Lo primero que vas a ver es Constantino y su cruz, añadida, ¿verdad?, por él. Y, y este. Idolátrica y sus mentiras y sus engaños. Lo primero que vas a ver es el lobo más grande, el inicuo, el, el tergiversador, el antinomo más grande. A ver, ¿por qué no Constantino dijo? Los apóstoles dijeron que cada día de reposo es para estudiar la Torah, porque es el único día de cese y vamos a guardarlo. ¿Por qué no dijo eso? Porque es el inicuo, porque es el antinomo, porque es según Apocalipsis el momento en donde empieza a salir Jezabel, porque todo se pasaba a religión, a negocio, a ritos, a costumbres, a paganismo, a nativitis, navidad, a todos los dioses grecolatinos. Porque ahí empezó la apostasía. ¿Qué les parece? Y bueno, este Hechos 15, 21 es contundente. Y déjenme decirles algo: a ver, ¿cierto o no es cierto que lo dice con tanta tranquilidad y con tanta naturaleza como que no tiene que enseñarlo nuevamente? Como que el Shabbat es el Shabbat, está establecido. Desde tiempos antiguos el Shabbat es el Shabbat y ahí van a aprender más de Torah. Se dan cuenta como que ni tiene que ordenarlo, ni tiene que exigirlo, ni tiene que ponerle tanta énfasis. Simplemente dice, ¿saben qué? Que guarden estas cuatro cosas. Al cabo que en cada Shabbat van a aprender de Torah. ¿Cierto o no cierto? Punto. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene que ser tan insistente? Porque para ellos era muy normal. Para ellos en todos los rincones del imperio, ah que al cabo que miren allá en Roma, allá en Corinto, allá en Galacia, verdad, allá en Pamfilia, en Egipto, en todos siempre hay quien enseñe a Moisés. Punto. Dejen los que entran, no les no les impongan el corte, que aprendan, verdad, que se dejen primero de estas cosas y cada Shabbat en donde quiera que estén va a haber alguien que les va a enseñar a Moisés era tan sencillo como eso lo dice tan natural que él no tiene problemas de que cada Shabat va a haber alguien quien enseñe asombroso y de verdad y déjenme decirles algo como los jóvenes como Sebastián y, y Wilmer y los que todos y, y, y hasta las hermanitas verdad que lo van a hacer en su momento para las mujeres a lo mejor al rato se integran con mujeres de la Biblia ¿verdad? <laughs> Compartir algo, pero déjenme decirles algo: no solamente ustedes están escuchando algo de Torah, ustedes en su momento van a seguir enseñando Torah a alguien más, al que le rodea, a sus familiares, a sus conocidos. En algún momento, alguien, porque lo han hecho, que han estado en la casa de estudios, van a hacer su propia enseñanza y lo van a hacer en Shabbat. ¿Para qué? Porque siempre va a haber quien enseñe la instrucción dada a Moisés en Shabbat. Que lo puedes hacer cualquier día de la semana, lo puedes hacer si tienes tiempo, si alguien te va a seguir, a escuchar, etc. Si hay necesidad de avanzar, lo que sea, no es pecado tampoco. Pero aquí el punto es, el Shabbat es el Shabbat y en Shabbat siempre hay Torah. <laughs> el Shabbat es el Shabbat. Y en Shabbat siempre hay Torah. Punto. Y entiéndase, no judaico, no con obras de la ley, no rabínico, no tradicional, no es el dominis, no es rito, no es culto, no hay liturgia, ¿ok? No hay pastores, no hay templos, no hay todas estas cosas humanas, religiosas. Aparte, el Shabbat es en tu casa. Ahí se sirve en Espíritu y en verdad. Si estás con nosotros, bueno, te conectas para con otros más escuchar algo más, aprender algo más, tal vez que tú no has leído, que tú no has visto. Pero de ahí en más, cántale al Eterno, de ahí bendice el Todopoderoso, cesa, ¿verdad? Este, enseña a los tuyos, escribe algo. De ahí está a tu servicio. No ocupas templos, no ocupas sinagogas, no ocupas, no ocupas pastores, ni roedores, ni nada de estas cosas. El Mesías es nuestro rabín y Él es nuestro maestro. Y a través de Él nos congregamos, incluso cada Shabbat. El Shabbat es el Shabbat. Punto. Uh -huh. Lo demás es cuestión del inicuo, como dice Jiménez: el inicuo que cambió los días santos y la instrucción del Eterno por sus días paganos y sus obras de la ley, entre comillas, obviamente constantinopolitanas, sus propios mandamientos de su propio sincretismo religioso que, que llamó cristianismo. A nosotros nos perdonan, ¿verdad? Pero después de todos estos años y de todas las evidencias bíblicas, históricas, proféticas, la cristiandad de Constantino es una religión antinominista, anti-verdad. Y que cada quien lo corrobore con sus propias investigaciones. Pero aquí, con estos 14 años, tenemos suficiente para decir, no hay otra evidencia. Y el Shabbat es el Shabbat. Y tampoco, aunque vengan los mesiánicos y digan, no, es que no sé qué, que el Shabbat lunar y que no sé qué, que ahora cayó el miércoles y que... Esa es su locura de ellos. En la escritura, en la historia, en la profecía, <coughs> en la arqueología. En la vida del Mesías... Hasta en los cambios de Constantino... El Shabbat es el Shabbat... Y además... Adicional a esto... Adicional a esto... Fíjense... Hasta el fin... Hasta el fin... Quiero añadir algo... Quiero añadir algo... Por cierto ahorita que estaba hablando de... Eh, de esto... Hay... Hay un movimiento, escúcheme, con esto voy a cerrar también, que dicen que estamos totalmente equivocados y errados. Escúcheme bien, escúcheme bien. Tanto el Shabbat y las citas santas. Voy a poner aquí el texto de las controversias, con esto vamos a terminar. A ver, controversias. Ah, bueno, ya puse el cambio cristiano, ¿verdad? Aquí ya, ya me brinqué aquí mis, mis títulos, controversias. Voy a, voy a decir algo rápido. Rápido. Hay por ahí un movimiento mesiánico que dice que hemos estado mal todo el tiempo, que porque ellos tienen el calendario verdadero, Esenio y se toman del libro de los jubileos, en donde dice el libro de los jubileos que con el paso del tiempo, por seguir no sé qué, iban a, iban a perder los verdaderos tiempos y ya no se iba a guardar el Shabbat ni las festividades como eran. Es una idiotez, perdónenme, es una disparatada, porque se entiende que el libro de los jubileos fue un libro este, escrito en la época de los asenios, dos siglos. Antes del Mesías, escúchenme, ahí va. Y citaron esto, creyendo las controversias que había en aquella época con los fariseos, con los saduceos, con los celotas, con todos estos grupos. Escúcheme bien, escúchenme bien. Eso que citan en el libro de los jubileos, lo citaban para argumentar que. Iban a perder el Shabbat y que iban a perder las citas santas. ¿Ok? Que iban a perder el Shabbat y iban a perder las citas santas. A ver, pongan atención todo. Les voy a dar. Les voy a hacer una pregunta clave. Les voy a hacer una pregunta clave. Si 200 años antes, en el libro de los jubileos de los Essenios, decían que iban a perder el Shabbat y las citas santas. ¿Cómo me explican que Yeshua el Mesías guardaba el Shabbat que tenían y las citas santas tanto, tanto que en Pesaj entre las dos tardes él muere? ¿Qué les parece? Todo Israel celebraba en su momento el Shabbat y las citas santas, tanto que el Mesías muere entre las dos tardes. Del 14. ¿Qué significa? Que lo que dice el libro de los jubileos erró, porque las fechas hasta Yeshua las guardó. Yeshua guardó el Shabbat, no dijo, ¡ey, ey, ey! Están equivocados, no es este día, ni son las, las citas santas. Yeshua tuvo que obedecer la Torah y se acopló a los levitas de su época a los días, tanto que él muere entre las dos tardes, resucita en Bicurim. Y envía de regreso el aliento santo en Shavuot. ¿Qué quiere decir? Que el libro de los jubileos falló. Todos tenían los días correctos. Y no solo eso. Sino que desde ahí hasta acá. Los días siguen confirmados. ¿Cierto o no es cierto? Los días siguen confirmados. Así que... Ese movimiento que anda por ahí, que te dice, no, que aquí dice que se iban a extraviar y que no iban a conocer, pues perdóneme, pero son idioteses. Quien dice esto está totalmente equivocado, porque Yeshua cumplió al pie de la letra y la profecía se cumplió en sus días, y enseñaron esos días, y los apóstoles guardaron esos días, y enseñaron esos días, y hasta el día de hoy tenemos evidencia de estos días. ¿Qué les parece? Sencillo, así que para que no pongan atención a estas controversias, a estos que sacan que este libro que el otro y que no sé qué y que el roedor dijo, verdad, y que el otro y que miren, eh, igual aquí están todas estas entregas, cada uno investigue las si quiere, pero por mi parte, de un servidor, todo esto desde hace 14 años lo tuvimos que definir: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Qué vamos a empezar? Cuáles son cuáles son las líneas que vamos a seguir, verdad? Obviamente todo bíblico. Porque en todos estos años hemos visto cada locura de cristianos, de mesiánicos, de yagüistas, de efraimitas, de judaicos, de sionistas, de un montón de locuras. Bueno, es lo que les tengo para aportar. Pero para mí es contundente que el libro de los jubileos, en esas expresiones, era más un pleito que traía. Ellos, esenios contra los levitas en Jerusalén, que nada más fue una escritura de enojo. Pero se derrumba cuando Yeshua cumple el Shabbat de ellos, cuando Yeshua cumple el Pesaj de ellos, cuando Yeshua cumple el bicurim de ellos y el Shabot de ellos, que no es otra cosa que los mandamientos del Eterno. Así que quedan en error y quedan en ridículo. Y mucho menos para citarlos ahora, ¿por qué? Porque lo único que hacemos es seguir los mismos días que siguió el Mesías, así que tampoco hay error. ¿Ok? Así que bueno, ahí está. Finalmente metimos otros puntos, pero para concluir, el Shabbat es el Shabbat. Yo me deleito en el Shabbat, no sé ustedes. Yo estoy muy contento y muy agradecido. Yo estoy muy pleno. Yo creo que el Padre nos ha confirmado a través de su ruach el día del cese. Y no es, no es judaísmo, no es mesianismo, no es porque lo diga uno u otro. Además es mandamiento del Eterno y no tiene ritos, no tiene liturgia, no tiene templos ni sinagogas. Y es desde tu ser, donde quiera que estés, en tu casa, cesas en espíritu y en verdad. Y es como el Mesías lo observó y es como el Eterno. Este espera que lo hagamos, amén. Y yo no sé, pero si de ahí en adelante, verdad, todos todos eh, nos unimos a lo mismo, pues qué bendición, verdad. Y si cada uno en la medida que va estudiando sigue confirmando, pues qué bendición, amén. Bueno, ahí está, dicen por acá porque tenía que cumplirse las profecías. Era el cordero perfecto y real claro claro el Mesías no dijo oigan es que el día de los, es que el libro de los Jubileos dice que estaban derrados todos y que este no es el día no <laughs> él tuvo que cumplir esos días uh -huh. el libro de los Jubileos no tiene validez no tiene ninguna validez más que algunos datos históricos se, hab, se habla de algunos detalles ¿sí? si alguien lo tiene como algo no no es, biblia, no es canónico, no estuvo dentro de los libros inspirados, fue una añadidura de los esenios eh, no se puede confiar en él. Lo siento, pero si alguien lo tenía como algo especial, ni ese, ni de Nog, ni, ni del Yashar, nada de eso. Son citados, pero no, no son canónicos, ¿ok? Canónico lo que dijo Yeshua, a Moisés, a los profetas y a los salmos tienen. Eso es canónico, ¿ok? Vuelvo a repetir, canónico, Moisés, los salmos y los profetas. De ahí en más, que te salgan con otros libros, diles, pues está bien, pero yo no puedo admitirlo. Bueno, Shabbat es el Shabbat. Y los que eh, coincidimos, pues Shabbat Shalom. <laughs> a Shalom, en este tiempo de cese, que ya, ya desde que cae el sol, ¿verdad? Desde que entra la noche, viene el cese, viene el descanso. El eterno Dios Shabbat hasta para eh, comenzar durmiendo, imagínense, para comenzar la siesta y para mañana detenernos de nuestra obra. Amén. Pues ahí está. Fundamento bíblico, el séptimo día, desde el principio hasta el final. No hay por qué cambiar. Bueno, pues ahí está. Um, dice: existen tantas corrientes que confunden y desvían. Es el gran problema. Es un gran problema. Por eso les dije al principio: mesiánicos, efraimitas, yagüistas, este, eh, más, este, ¿cómo se llaman? Masortí, este, Mazortí Sefaradías es que nací, bueno, es en el judaísmo. Pero cuando vean todas estas corrientes, que Nazratim, Nazarim, eh, eh, Nozarim, y Yahwistas y Mesías, y todo, todas estas cosas, son es una revoltura fea. Raíces hebreas pasó a un montón de denominaciones y sectas extrañas. Lamentablemente. Pero bueno, eh, ahí está el aporte. Uff. Concluimos por ahora, gracias por participar de verdad.